Legends. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal amigos de Máximo Avance? Buenas noches. Hoy me tocó estar acá con Arturo Carlos y el coach Sandoval para narrarles el partido de Fundidores contra Raptors. Coach, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Ya vemos el volado con Dan Ávila y Franco, el capitán defensivo, y Dan Ávila como capitán ofensivo del equipo, y uno de los capitanes del equipo de Fundidores. Pues vemos ahí a Tavo y también a Cristian Hernández con su número 5. También con el 65 tenemos a Iván Barragán. Y bueno, al parecer ya se están dando la mano a unos momentos de arrancar el partido. Para incorporarse, veremos quién hace la patada de salida. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí listos ya para lo que será este partido entre los Fundidores de Monterrey y los Raptors del Estado de México. Coach Sandoval, Jorge Báez, un servidor Arturo Carlos, listos para llevarles las acciones. Arranca la semana 3 y con un partido, coach, que también el año pasado sirvió para que pues cambiara un poco la historia para el equipo de los Raptors del Estado de México. Cuando fueron a enfrentar a este equipo, se llevaron un duro descalabro, y sobre todo que además el equipo llegaba con marca invicta de 2-0, igual como sucede en esta noche. Sí, bien lo dices, jugaron el 2 de marzo. Los Fundidores en el primer encuentro recibe a Raptors en su casa y pierden 45-15. Y ya posteriormente, la fecha del 7 de abril, el equipo de Raptors también le devuelve la derrota, aunque no con un marcador como fue en la primera. Fueron 34-21 allá en el home. Así es, y bueno, pues aquí estamos todo listo ya para prácticamente arrancar este partido. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de máximoavance.com, por supuesto también a través de Facebook Live, y de toda la gente que nos sigue en diferentes puntos de la República Mexicana y del planeta. Así que pues ya está todo listo, vendrá entonces la patada de salida y vemos a Diego Carzolio para que pueda realizar la patada. Y bueno, pues ya la gente simplemente esperando para que pueda arrancar este compromiso. Muchas gracias a todos los que se empiezan ya a reportar a través de Facebook cuando viene la devolución por parte de los Fundidores. Ahí está el regreso hasta la yarda 32. Así que Adrián Flores llevándolo boide, vendrá la primera ofensiva, coach, por parte del conjunto de Monterrey. Pues muy regreso, y además el juego empezó ahora sí puntual, ¿eh? A las 9 en punto estaba el kickoff and Pride, que usted puede seguirlo todos los jueves a las 6 de la tarde desde Star and Legends y solamente por Máximo Avance. Así es, y nosotros también puntuales para que no nos regañe la gente y toda la y parte. Y con justa razón, ¿eh? No, claro, es que de repente la cuestión técnica, pero ahora nuestros amigos allá en Monterrey, la verdad, nos han ayudado de una manera extraordinaria. Saludos a todos los técnicos que están por allá. Cuando vendrá entonces la primera oportunidad desde la yarda 32 para el conjunto de los Fundidores. Tienen formación con 5 receptores abiertos, 3 del lado izquierdo. Vamos a ver. Ahí aguantando Casey Peters para tener, pero ya hay una infracción en contra de los Fundidores. Así que irán 5 yardas hacia atrás, coach. Pues rápidamente un retraso de juego en la primera jugada. O no hubo señalamiento, o por ahí no lo vieron los coaches o los jugadores, pero no puede iniciar con un retraso de juego en la primera jugada. Sí, totalmente de acuerdo, un descuido ahí por parte de los Fundidores de Monterrey. Ahí está entonces de nueva cuenta Casey Peters, que tuvo ya su primer partido como titular y jugando dentro de la LFA.
Y se lleva un descalabro allá contra los Osos de Toluca. Cuando va al aire, el pase completo hacia el lado derecho. Rompe la tacleada y va a estar cerca de la marca del primer y 10. Ahí está la recepción por parte de Jesús Santana. Consiguiendo más de 10 yardas, será segunda oportunidad y corto, coach. Porque si bien fue el pase corto, Arturo, de 4 yardas, toma muy bien, se quita un hombre del perímetro en la cobertura, le hace su finta, se lo lleva y eso hace que estemos ya en segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 39 de Fundidores. Así es. Vamos a ver, serán 3 yardas por avanzar prácticamente en esta oportunidad para el equipo de los Fundidores. Amenaza de disparo. Van a ir por tierra, buscando hacia el lado derecho. Rompe el contacto y consigue el primer y 10 hasta la 46. Ahí está Adrián Flores moviendo las cadenas para el primer y 10 del partido. Flores, que la semana pasada, al igual que sus compañeros corredores, lo hicieron muy bien. Atacaron, de hecho, la penúltima serie de Fundidores fue un ataque terrestre fulminante por parte del equipo totalmente de negro. La verdad es que hermosos uniformes los dos, ¿cierto? Sí, y fíjate que llama la atención el error en el tacleo ahí por parte de los Raptors en 2 ocasiones ya hasta el momento, cuando tiene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Casey Peters al aire, el pase que es completo hacia el lado derecho, consigue 4 yardas, será segunda oportunidad y 6. Y ahí está la ofensiva, ya empiezan a sonar los celulares, coach. De tantos mensajes que nos están mandando. ¿Ya? No, pues vaya, díganos, ¿qué les parece la transmisión? ¿Buena, mala, gusto? ¿Cómo está el LFA? ¿Quién es su mejor jugador? Ahí anda el seguro ya pegándole a la fiesta, Ya, no, aquí nosotros no. Nosotros estamos bien portados. La fiesta podrá ser después. Mientras estamos, ya, porque ahora sí vamos a festejar el cumpleaños de Arturo, es viernes. Así es, no, pero mañana nos toca trabajar, coach, entonces tampoco se puede. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Están en territorio enemigo desde la yarda 49. Van a ir al aire, aunque hay silbatazos antes. Y me parece que será otro castigo en contra de los Fundidores, Sí, porque cuando la jugada se para, y aquí es lo que parece, vamos a ver al oficial, quien nos va a decir de qué es lo que se trata. Así es, bueno, pues ahí está Fernando Chávez, toda la banda que está pues pendiente de la transmisión. Y muchas gracias, ahora leemos estos mensajes. No sé si por ahí nuestro productor buen Paquito nos dice si escuchamos al oficial o no. Pero fue procedimiento legal, castigo de 5 yardas. No hay problema, pero bueno, siempre será bueno que escuchemos al referee en el encuentro. Oye, ya estaban ahí saliendo los memes de Máximo Avance, de fuertes rumores que se iba Antonio Brown para los Fundidores. ¿Pero cuál rumor? A mí también me dijeron que era cierto. ¿Sí? ¿Será? Ah, ya sé, el engaño. Casey Peters va al aire, el pase profundo, tiene el receptor, es incompleto, aunque se estaba llevando a Aaron Mendoza, y me parece que le van a cargar un castigo, no sé a quién, pero parece que será en contra de Topilsen Gómez. Cuando buscaban, ahí estaba Anthony Benson, era el posible receptor, coach. Y ahora es lo que vamos a ver, de que fue Topilsen, no había otro pegado a él, y si lo marcan como interferencia, recordemos que la bola quede en el punto del foul. O sea, ahí es donde va a ser primero y 10. Si es holding, son solamente 10 yardas del punto del centro. Vamos a ver qué dice el oficial. Bueno, pues vamos a escuchar al referee. Bola muerta. Ahí está la infracción. Así que al final, pues, dice el oficial, ¿saben qué? Déjenme el balón ahí en la 46, porque el castigo será en contra de quién, coach. ¿Se levantó? Pues ya lo vimos. Si fue interferencia ofensiva, no puede ser de 4 yardas, ¿no? Y vemos que la colocación del dado está exactamente donde inicia la cadena. Así es. Bueno, en la yarda 46 hay 4 receptores abiertos. Casey Peters pone hombre en movimiento con el engaño de la jet sweep. Entrega el balón en su segunda opción y es detenido rápidamente. Será 3rd y 9. Así que buena reacción. Me parece que era Ricardo Franco el que logra hacer la tacleada. Sí, y antes Yomir Camacho, número 17. Un jugador ya de edad, gran linebacker, quien jugara para las Águilas Blancas en su primer carrera y posteriormente terminara con los Aztecas de los LAB. Un joven que todavía está muy fuerte, sí nos sorprende,
vamos a ver la repetición, cómo hacen contacto con él, como bien mencionas por ahí, primero Franco, ¿no? Fue exactamente Umir el primero que hizo contacto con él. Y después fue Alanis, me parece, Arnaiz, perdón, Raúl Arnaiz, el número 43, que vaya que ha tomado protagonismo desde el cierre de la campaña anterior. Van a ir al aire, aguanta, viene el pase que es incompleto. Así que logran detener, y también ante la ausencia, coach, de Marcos Gerard Alvarado, ¿no? Un jugador que tuvo cirugía en la semana y que pues se perderá el resto de la campaña, Jorge. Pues bueno, me voy a tomar un rato lo que está en pausa la jugada para mandarle saludos a Héctor Saldaña, que nos manda desde desde Cuernavaca, Morelos. Un saludo por parte de la familia de Máximo Avance. Bueno, pues saludos a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Hagan sus comentarios para que sepamos que estamos aquí. Y bueno, pues vendrá la patada de despeje. Cuarta oportunidad. Y vendrá el regreso por parte de los Raptors. No había bloqueo, sin embargo, se anima ahí José Manuel Barrios para ir hacia adelante. Van a estar cerca de la yarda 20. Y el Manny rescatando algo para no estar encerrados en la ofensiva que viene a comandar Bruno Márquez. Había empezado bien el equipo de Fundidores. Lamentablemente las penalizaciones le quitaron el avance que llevaba. Pasando muy rápido el quarterback, bien corto. Y con sus receptores que después de poseer el balón ganaban yardas. Vamos a ver ahora, como bien dices, Bruno, que como le menciono, Bruno está como los vinos, entre más viejos, mejor. No le digas, coach, no le digas. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho, hay dos hombres en el backfield por parte de los Raptors. También está Paulino Martínez, está toda la banda. El buen Quique Márquez también, precisamente siguiendo a su hermano y a toda la familia allá en la Ciudad de México. Primera oportunidad para los Raptors en escopeta, hacia atrás. Aguanta Bruno, al aire, el pase arriesgado que es incompleto. Buscaba Iván García, pero había mucho tráfico. Ahí estaba Javier García cerca de llevarse ese balón. Y peligroso envío, ¿eh? Sí, muy, muy peligroso ese ovoide por parte de Bruno Márquez. Y casi una intercepción. Ahí estaba, le tira la doble cobertura y estaba cruzándose. Se cierra la ventana y no le alcanzaba a observar ahí Bruno. Será segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ahora gemelos del lado izquierdo. Entregan el balón, van por tierra, por el lado derecho. Aguantando ahí el bloqueo. Y va a conseguir unas cuantas yardas. Ahí estaba Van Ávila con el avance para que sea una tercera oportunidad. Y todavía más de 5 por avanzar. Pero ¿sabes qué? Excelente trabajo de la línea defensiva, quien hace todo el tiempo su movimiento, desplazamiento, conteniendo el bloqueo de Zone y que no le permite mucho a Dan, aunque él, como ya con toda su experiencia, buscando el momento, y eso es lo que le permite ganar pocas yardas al equipo de los Raptors. Así es, y vamos a Edwin Horsek, ahí como titular dentro de la línea ofensiva. Y bueno, pues hay silbatazos ahí por parte del oficial. Así que vendrá el tiempo fuera por parte de los Fundidores. El primero que queman el equipo del coach Tito. Y ahí está precisamente hablando con su defensiva. Y además muy rápido, ¿no? Todavía el primer cuarto ya pidiendo y aprovechamos. Gaby Martínez, la verdad es que grandes noticias nos espera con Gaby Martínez. Y ya estuvimos empezando a platicar el día de hoy. Y yo sé que me está oyendo. Nos aventamos una conversación cerca de una hora para ver lo de una clínica de oficiales. Pero con oficiales de División 1. Ah, perfecto. Pues ahí está la oportunidad. Y Máximo Avance le va a entrar, entonces. Ay, de que vamos a estar ahí adentro, vamos a estar ahí, ¿eh? Eso es, de eso no hay duda. En este tiempo fuera corto por parte del juego inaugural, bueno, del primer partido, mejor dicho, de esta semana 3 dentro de la LFA, cuando hay tres receptores por parte de los Raptors, dos más del lado derecho. Es tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar. Bruno aguanta al aire el pase que es completo y tiene el primer y 10 y mucho más. Ahí está Manny Barrios cerca de medio campo. José Manuel Barrios con una gran recepción. Deberías muevan las cadenas. Además la forma de atraparla, ¿eh? O sea, de una forma muy sui generis. Vamos a ver esta repetición.
pero se la lleva con ese buen lanzamiento, esperando ahí bien con las manos por debajo de la cintura, muy rápido llevando y protegiéndola y atacando hacia adelante. Y buen trabajo por parte de la línea ofensiva en darle timing a Bruno, coach, se vio que pudo aguantar para hacer el pase. Así es, y bueno, pues muchas gracias también a los que ya nos siguen a través de Twitter cuando van con Dan Ávila. Ahí está uno de los baluartes de este equipo, e incluso capitán. Ahí lo vemos con el parche que tiene en el jersey Dan Ávila. Y ya están ahora en una situación un poco complicada porque la defensiva de los Fundidores reacciona. Y también ya nos está sintonizando Sergio Alzabe, que recordemos que es un gran jugador linebacker del equipo de los Raptors y que lamentablemente está lesionado, y la semana pasada nos preguntaban por él y yo creo que en esta ocasión ni siquiera pudo hacer el viaje. Así es, cuando aguanta Bruno al aire, el pase es completo, buena recepción. Ahí está Diego Arce quedándose con el oboe de este exjugador de los Linces de la UVM. Y bueno, también aquí saludos a Emiliano Robles, que dice: éxito en la transmisión, se ve de excelente calidad. Bueno, pues muchas gracias. Ahí estaba la repetición de cómo aguanta Bruno. Y estas trayectorias cruzadas, coach, le van a hacer mucho daño al equipo de Fundidores, no tanto cuando van profundo, donde logra tener una gran reacción definitivamente esta defensiva por parte de los Fundidores con los hermanos Cantú y por supuesto también con Javier García. Cuidado, problemas con el centro, Bruno Márquez alcanza a rescatarlo, va a ir al aire, el pase que es completo todavía, ahí está Enrique Barraza quedándose con el ovoide. Qué jugada acaba de hacer Bruno Márquez, porque rescata el balón y se lleva el ovoide, aunque me parece que las cebras quieren decir algo, ¿eh? Sí, allá se están reuniendo con el referee en el centro del campo exactamente para ver de qué se trata, pero vaya reacción de Bruno, cómo sin problema sale ahora sí hacia afuera y logra ganarle al ala defensiva, que se ve en ese momento hasta lento gracias a la velocidad de Bruno, cuando vamos a ver qué es lo que nos dice el oficial. Parece que por ahí hay un hombre inelegible de parte del equipo de los Raptors y es por eso que son penalizados. Pues ahorita lo que vamos a hacer lamentablemente va a ser la patada de despeje, porque al final con las penalizaciones son los que no le permitieron otro primero y 10, aunque lograron dos en esta primera serie, y vamos a ver si es Miguel Morgado, gran amigo de fútbol americano de las Águilas Blancas, gran pateador, que iniciara con el equipo de Eagles, por ahí a la esquina, la dejan botar, la dejan, y va a ser primero y 10 para el equipo de Fundidores en su yarda número 14. Llegan con dos ganados, mientras que Fundidores viene uno con uno. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, porque de ganar el equipo de Raptors ya le estaría venciendo a los equipos de su división, y eso le permitiría, si bien no estar dentro, ya estar muy cerca, porque y además también sería de visitante, lo que le daría cierta ventaja después recibir a Dinos y poder recibir a Fundidores en casa. Pero bueno, ahí vemos la jugada por parte de los Fundidores. Hacia atrás, Casey Peters. Va a ir al aire. El pase demasiado alto, pero es atrapado. Gran recepción. ¿Y quién más? Ahí está Benson, aunque este tipo de recepciones la suele hacer Aaron Mendoza. Está apareciendo este jugador proveniente de Rocky Mountain. No, pero hemos de reconocer que Casey la semana pasada... De Southwestern University. Pero Casey, la verdad, siendo la referencia a su trabajo como quarterback, lo hizo bien contra Osos. No le alcanzó a la final, pero el primer partido, recordemos que no lo hizo. Y lo que lleva ahorita, pases completos. Bueno, pues aguanta Peters. Va al aire el pase, que es demasiado largo ahí buscando a Santana. Sí, Santana ya había quedado por ahí solo en esa zona. Yo creo que Kissi no lo vio bien. Trató de deshacerse el balón más que pasárselo cuando hay otro pañuelo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver, ya se escucha ahí un poco al oficial, un poco perdido en el audio ambiente. Ahí vemos precisamente pues hubo foul personal por ahí y eso le va a dar la primera oportunidad del equipo de los fundidores, que va a ser atención, pero ya coach, que te interrumpa, no viene De La Rosa en el roster, es uno de los capitanes y no viene el número 6 por parte de los Raptors, este jugador que ha sido también uno de los grandes jugadores de toda la historia ya en estos 4 años dentro de los Raptors del Estado de México. Atención que hay 3 receptores del lado izquierdo. Casey Peters al aire, el pase que es incompleto. Estaba una gran reacción ahí por parte de Sixto Correa porque él estaba afuera. Sin embargo, baja bien a cubrir el slot, que era el hombre que quedaba aislado porque era el único que estaba en cobertura press. Y al final es incompleto. Sixto, que lo mandamos felicitar junto a su papá y a su hermano, quien acaba de recibir un reconocimiento académico. Ajá. Y vaya, eso también lo tenemos que alabar, no solamente son jugadores, y bueno, también ya recibir a Junior Hernández, quien ya nos está siguiendo. Ándale, todos ahí apoyando a los Raptors del Estado de México. Yo creo que le van a fundidores, no tanto Paulino como Junior. Bueno, yo creo que le van a Loco González, a Luis, cuando van a ir al aire. El pase hacia el lado izquierdo, el pase profundo, es demasiado largo, incompleto, así que complicándose aquí la serie para el equipo de los fundidores cuando buscaban a Aaron Mendoza en este pase profundo. Sí, está atacando la parte profundo cuando los Hitch le estaba dando buen resultado, podían hacerlo completo y posteriormente ellos podían correr. Vemos en esta magnífica repetición cómo ahí la cobertura, Sixto, tiene que leer entre el streak y el flat, y cuando él hace, él se queda porque el free safety tiene que atacar al streak que le faltó. Sí, totalmente de acuerdo. Será tercera oportunidad importante aquí para los fundidores. Están en la yarda 46. Aguanta Peters, le llega la presión. Aguanta al aire el pase que es descompuesto. Y será cuarta oportunidad. Van a tener que entregar el ovoide de nueva cuenta. Ahí estaba la defensiva frontal por parte de los Raptors para ponerle presión a Peters y de esta manera obligar a la cuarta oportunidad de entregar el balón. Pues se veía un poco descompuesto, que si hablamos bien de él, cómo había iniciado, y ahorita se vio un tanto descompuesto cuando ya tenemos saludos para uno de los jugadores número 53 de Raptors de parte de Lucy Hernández desde Ciudad Juárez. Por mensaje, coach. Sí, para que nosotros se lo demos. Bueno, está bien. Ahí viene la patada de despeje de Pepe Maltos. Le queda corta y vendrá la devolución desde la 18. Abandona el terreno de juego en la 31. Ahí está el regreso por parte de Diego Yáñez. Ahí está este novato que ha llegado ya a la LFA, proveniente de la Universidad Anáhuac Norte, por parte de los Leones. Pues una serie ofensiva de fundidores muy corta, y además pues por los pases incompletos solamente consumieron 1:45, aunque ya rápidamente llevan 3 penalizaciones en este primer cuarto que los ha hecho perder 15 yardas. De acuerdo. Ahora tiene Bruno Márquez 3 receptores del lado izquierdo, corredor atrás. Aguanta Bruno al aire, el pase que es completo, alcanza a recoger el ovoide. Buena recepción de Diego Yáñez, el que llevaba el despeje inmediato, teniendo impacto en la ofensiva. Se va a quedar corto, pero bueno, eso para un buen pase de parte de Bruno, quien ha tenido, como bien decía Jorge, la protección necesaria, excepto solamente de un error por ahí de un centro alto y que tuvo que correr Bruno, pero con todo y eso lo hizo completo. Sí, aunque al final pues ya anularon la jugada por ahí los oficiales porque Barraza había abandonado el terreno de juego. Cuando van a ir por tierra, me parece que va a ser suficiente este acarreo de Dan Ávila para el 1 y 10. Está un par de yardas, las cuales creo que las está consiguiendo. Ahí dicen los oficiales, el máximo avance, 1 y 10 para el equipo de fundidores, que es su 3er 1 y 10 de este primer cuarto. Perfecto, y bueno, pues ustedes lo pueden seguir. Muchas gracias a los que también ya están a través de Twitter,
Pueden mandarnos sus mensajes también por ahí, nos pueden mandar mensajes a través de YouTube, así que pues toda la gente que nos está siguiendo, muchísimas, muchísimas gracias en todas las plataformas. Cuando va a ir al aire, aguanta Bruno, al aire, el pase profundo, es incompleto, cerca, cerca de llevárselo Diego Yáñez, aunque ya había un pañuelo en el terreno de juego. Oye, pues ya nos dice Paulino, nosotros apoyamos a Bruno, a Loco, al Coach Willy, a Raúl Herrera y a toda la banda Raptor. Entonces más duda ya no hay. Recuerden, amigos, que nos pueden seguir a través de Luna. Bueno, pues ahí tenemos, se escucha la voz del referee. Así que ahí está la infracción. Y dejando una situación un poco más cómoda de primera oportunidad y 5 para el equipo del Estado de México. Sí, fue un offside de parte del equipo de Fundidores, quien ya suma 20 yardas. Y por aquí Héctor Mendoza Yamamoto nos dice, buenas noches, ¿hay un fundidor con un solo brazo? Sí. Bueno, tiene dos brazos, ¿no? No recuerdo cuál es la situación en la cual David Villarreal no tiene la... Es muy similar a lo que también este jugador de los Seahawks padece cuando van a ir al aire, el pase es completo, una buena recepción, ahora atrapando el balón Antonio Tenorio, en el que no se terminó de desarrollar la mano o la extremidad, y bueno, pues David Villarreal, que es uno de los grandes jugadores en equipos especiales que ha mostrado la LFA desde su inicio y que ha sido parte ya por tercer año consecutivo del roster y que ha hecho jugadas extraordinarias definitivamente el David, y que es todo una gran motivación en nuestro país y quien también es conferencista en sus ratos libres. Va a ir al aire Bruno, aguanta, tiene tiempo, al aire, el pase es incompleto, tenía espacio para correr pero también sabía que podía hacer daño, al final no logra hacer la jugada con Miguel Ángel Morgado, ahí estaba también muy pero muy cerca otra vez Javier García. Gracias también a Julio César Aguilar, que nos dice que muy buenos comentarios. Muchas gracias, César. ¿Qué boletos quieres para qué juego? Luego se los conseguimos. Así es. Mientras no nos diga que para el de la semana pasada. Pero vamos a ver, porque ahí están los Raptors. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Otra vez jugada gratis. Va a ir al aire. El pase profundo es incompleto. Buscaba Yáñez hacia el lado derecho. Pero de nueva cuenta vuelve a saltar, coach. Me parece que era del lado izquierdo de la defensiva. Otras 5 yarditas. Ay, es que el conteo de Bruno sabe muy bien hacer todo lo que realiza en esta ocasión. Bueno, pues ahí está la indicación. Era segunda oportunidad y 5. Vemos que los Raptors tienen excelente ofensiva, pero también ha generado bastante. Sí, sí, sí. Aunque no sé qué tanto le podamos aplaudir eso a los Raptors, más bien en contra de los fundidores que han cometido ellos los errores. Van al aire, el pase es incompleto. Perdió el balón ahí Dan Ávila cuando trataba de afianzarlo para ir con la pantalla hacia el lado izquierdo. Y dejaron una buena oportunidad, aquí será tercera oportunidad. Sí, como bien dicen, ya son 5 penalizaciones, 25 yardas. Casi todas han sido, todas han sido... De 5 a excepción de una de 15, y ya Raptors por ahí tuvo un castigo de 15 yardas. Así es. Y bueno, pues también mucha gente reportándose para felicitar a las Águilas Blancas, coach, porque hoy ganaron ante los Pumas de Ciudad Universitaria, que se ponen con marca de 0-2, mientras que el equipo pues de los de las Águilas Blancas, sí, están con 2-0. Va al aire, el pase de Bruno, gran recepción, y se va a meter a las diagonales, touchdown. Anotación de los Raptors. Enrique Barraza con la recepción, y ahí están poniendo los primeros 6 puntos del partido. Muy buen lanzamiento de parte de Bruno, pero además Barraza, la concentración, traía ahí 1-1 al córner del equipo de Fundidores, quien se perdió. Ya no supo dónde venía el balón. Barraza simple y sencillamente brinca, toma el balón y le da los primeros 6 puntos al equipo de los Raptors. Los Raptors que, si ganan este como lo mencionábamos, ya habrán vencido a los 3 de su grupo. Así es, de la Conferencia Norte. Y
bueno, pues vendrá después de buen festejo ahí, echaron la chuza, lo consiguieron. Y bueno, pues gracias a la gente, ya lo decíamos, que nos está siguiendo ahora a través también de Twitter y bueno, por supuesto también a través de nuestra cuenta de Facebook. Síganos ahí, denle like, arroba Máximo Avance, nos pueden seguir. Y por supuesto las redes de la LFA en arroba LFA Mex a través de Twitter, para que tengan toda la información de lo que está sucediendo cuando viene el extra, el cual lo consigue Carsolio y pone el partido 7-0, pero en favor de los Raptors, no de los Unidores. Así que esperamos que ya los del Estado de México, que además, ya lo decíamos, han iniciado la temporada 2-0. Ha tenido un gran trabajo el equipo del coach Willy Valdovinos, ¿eh? Sí, una gran serie que iniciaron en su yarda 31, 69 yardas para poco tiempo, que consumieron bien, lo hace Bruno. Y totalmente de acuerdo con Giuseppe Almaraz, que nos dice: David Villarreal, lo que le falta de brazo, lo tiene de corazón por el deporte. Sí, 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 definitivamente. Oye, se ha hecho viral Antonio Brown a los Fundidores, A lo mejor entra el tercer cuarto, ¿no? Oye, hoy no es día de los santos inocentes. Ya andan poniendo puras fake news al Máximo Avance, qué barbaridad. No estaría mal. Él dijo fake news, ¿no? En el posible trade, que fue una realidad. Su posible traspaso para los Bills de Buffalo cuando viene el regreso por parte de los Fundidores. Oye, si ya tuvieron a Chad Johnson, Antonio Brown y Chad Johnson son amigos, ¿eh? Ahí está, le debería dicho, me la pasé muy bien en Monterrey. Que, ¿sabes qué? Es una canción curiosa, que cuando iba a venir Chad Johnson a nuestro país ese fin de semana, el día previo, el sábado, estaba trabajando rutas precisamente con Antonio Brown allá en Miami. No sería descabellado que Chad Johnson le diga, que Pepe le diga, oye, Pollito, ¿Monterrey? No, el cabrito, no, hombre. Oye, rápidamente, nuestros amigos que se dieron cuenta del error en el marcador y nos dicen 7-0 a Raptors, totalmente. Ya eso se corrigió. Así es, Casey Peters va a ir al aire, suelta el brazo, el pase profundo, es incompleto. Pensaba que le iba a quedar demasiado largo. El envío Luis Araujo, pero alcanza muy bien a llegar al balón. Alcanzó a hacer contacto por ahí. Fernando Ramírez, muy buena cobertura, pegado ahí al receptor. Eso hace que no le permita cachar el balón cómodamente y de hecho ni lo cachó. Vemos ahí en esa magnífica repetición cómo ahí vemos, está pegado y mete la mano izquierda al final cuando parecía que ya se podía haber llevado este pase completo. Así es. Era entonces segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van por tierra hacia el lado izquierdo, ahí consiguiendo una buena ganancia. Ricardo Franco, el capitán, deteniendo a Alanis, logra frenar ahí. Pero ya hizo daño para dejar una situación en tercera y corto. Sí, solamente van a hacer ahí 2 yardas para poder lograr el primero y 10. Vamos a ver, aunque es tercera la oportunidad, pero Franco desde la línea fue y lo buscó y lo tacleó. Si no le hubiera permitido más yardas. De acuerdo. Cuando tienen tercera oportunidad y corto, son 4 yardas por avanzar. Rompe el contacto, pero no va a ser suficiente, aunque le están dando el máximo avance, coach. A ¿sí? Rubén Martínez. Muevan las cadenas. Ahí logramos ver al juez de línea, quien se paró adelante del dado. Y ya lo estamos corroborando. El máximo avance le permite llegar a tener otro primero y 10 para el equipo de Fundidores, que es el cuarto en esta primera mitad. Así es. Y bueno, pues vamos a ver, porque al final ahí están los Fundidores de Monterrey haciendo daño. Me daba la impresión, coach, que se quedaba cortito, pero al final una muy buena carrera y ya sabemos que logra romper contactos. Así anotó la semana pasada cuando ahora Sixto está abierto en una defensiva de zona. Va al aire, el pase profundo y tenía ahí la trayectoria hacia la bandera. Sin embargo, otra vez Benson lo buscaban, pero no puede. Y por ahí yo creo que la banca le empiezan a decir algo al número 11 por parte de los Fundidores, porque no lo han logrado encontrar. No ha sido fino en esta ocasión en los pases largos. El quarterback del equipo de Fundidores lo has dejado largo.
Y bueno, a veces ese tipo de situaciones, cuando te empiezan a molestar en la banca, a veces hasta te motivan, ¿eh? O sea, son contradictorios para ti mismo. Así es. Aguanta al aire el pase que es completo, se alcanza a dar la vuelta. Ahí está Luis Araujo, se va a quedar a 3 yardas. El touchdown, mañana vamos a estar con los Bulls de Azcapotzalco, coach, en el Deportivo Reynosa. Y precisamente Misael Oseguera, saxofonista de Panteón Rococó y que además es pues gran colaborador de nosotros y coach también del equipo, mañana va a dar, me parece, el toquín, pero nos dice, importante que Pumas Intermedia no tiene que ver con el nuevo staff de mayor, o sea que esos dos descalabros ni siquiera para achacárselos, cuando ahí está el envío, buscaban a... ¿quién era? ¿Emir Camacho? No, y mire, es el linebacker de Raptors. Ah, pero sí, la defensiva, pues el pase le queda muy cerca. Pero no creo que lo haya buscado a él, la verdad. Podría tener un poquito, checa la mira, Casey Peters. Y creo que Misael va a andar en Zacatecas, ¿eh? Y para todos aquellos que querían comprar boletos en la arena, ya ni se preocupen. Ya no hay boletos en dos presentaciones. Ya ni se preocupen, ya los mandaron a la oficina de Máximo Avance. No, esos otros. Ahí está el despeje por parte. Gran despeje. Y ahora tiene que sacar el ovoide. Se libra del safety. Pero van a quedar en la yarda 1. Grave error por parte de Manny. Y ahí está, dejando una extraordinaria patada, coach, José Carlos Maltos, porque van a encerrar ahí a los Raptors. Y grave error, ¿eh? Porque déjame decirte que aunque la tocó en la yarda 1 o 2 y la pelota entra en un muff, se pudo haber quedado ahí. Y ajá, se hubiera ido a la yarda 20 con touchback. Él pensó que porque ya la había tocado fuera, ya tenía que regresar. Y no necesariamente, él pudo quedarse ahí. Era la pelota la que iba en ese movimiento, ¿vemos? Entonces, es que la debió dejar pasar, simplemente. Sí. Y el primero que va a hacer el contacto es David Villarreal, precisamente. Sí, de acuerdo, la debió de haber dejado. Pero si no, pues ahí se hubiera hincado, se hubiera ido a la 20. Bueno, pues tienen gemelos del lado derecho. Situación complicada aquí para Bruno Márquez. Al aire, el pase es completo. Ahí está Morgado, el ala cerrada, y va a conseguir el primer y 10. Consiguiendo 10 yardas en esta recepción. Y moviendo las cadenas la ofensiva por parte del Estado de México. Bien por Bruno, ¿eh? Nos demuestra ahí su capacidad de habilidad para poder salir en esta zona. Simple y sencillamente salir de la yarda 1 cuando a ver si saca la pelota todavía o ya deja que se consuma lo que sería la última jugada del primer cuarto. Bueno, pues van a ir ahí con esta jugada con Diego Arce. Al final están ya dejando el balón en la yarda 11, un poquitín adelante, para que sea segunda oportunidad y 9 por avanzar. Así que con esta jugada va a terminar el primer cuarto, coach. Sí, ahí es cuando nosotros en unos momentos van a ver que nos vamos a ir a una pequeña pausa en lo que ellos están moviendo de campo. Aprovechar para que ustedes conozcan a nuestros patrocinadores. Yo, keep doing that, bro. Yeah, I like that. She wanna ride. Yo, what are you doing, bro? What do you want from me, Juju? It's Madden 19, bro. You gotta have more swag than ever. I got one for you. I'm in the Bentley, you can come see me. Okay. Okay. Go to Disney. Yeah, I got plenty. Pockets full with fishies. The celebrations are gonna be fire this year, bro. Madden 19, we're going up. Yo, you're passing. Turn up. Who the next guy? Bien, regresamos ya al segundo cuarto del encuentro, cuando el equipo de Raptors está en su yarda número 11, que han salido desde la 1. Vemos a Bruno Márquez con trips del lado izquierdo, un pase pala, ese es incompleto. O sea, ahí pareciera que algunos jugadores no supieran bien, pero pues aunque lo hayan ahí tapado, ese es considerado un pase pala, es incompleto. Así es.
es, coach. Ya vemos que la ofensiva de Raptors sigue moviendo el balón. Y gran trabajo por parte de la defensa de Fundidores, que al parecer tocó el balón. Sí, de hecho, Octavio González es el que ve el movimiento de Bruno, estira el brazo, la tapa, y esto es lo que hace incompleto. Sí, un jugador de grandes condiciones, y bueno, pues un abrazo a Misael Oseguera, a toda la banda. Mañana va a estar Guillermo Salazar, Kobe, ayer en el juego en el Deportivo Reynosa, cuando van a ir al aire, el pase es incompleto contigo, coach, ¿no? Va a estar por sí, ahí. Sí, vamos a andar ahí transmitiendo este juego de FADEMAC. Les agradecemos de antemano las atenciones que tienen para Máximo Avance y que podamos llevar a esto ya también con la juvenil de FADEMAC, Intermedio de NEFA, LFA, más todo lo que tenemos en el fútbol americano y solo por Máximo Avance. Oye, fíjate, nos manda Quique Márquez la imagen ahí disfrutando en casa, pantalla de 80 pulgadas, creo que curva en Ultra HD, extraordinaria imagen cuando vendrá la patada de despeje de Miguel Ángel Morgado, y ahí está la patada. Atención, que van a tener gran posición de terreno. Ahí viene Dani Lozano buscando hacia el lado izquierdo, delante de medio campo hasta la 43, y hay un contacto tardío por parte de la defensiva. Era Luis Flores el que hace el contacto. Me parece que le debieron dar el foul personal. Ahí hay pañuelos, pero en el terreno de juego, que puede ser en contra de Fundidores, pero creo que ese castigo, a pesar de que el contacto, coach, no es tan fuerte, la intención y que existe el golpe, pudo ser marcado por parte de la planilla como foul personal, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver primero qué es lo que nos dicen que sucedió ahí donde está el referee. A ver, escuchemos, a ver si tenemos la oportunidad de escuchar claramente. Bueno, pues será primera oportunidad, pero pues un doloroso castigo para Fundidores. No se marca, no vimos al final si hay oportunidad de ver la repetición. Ahí está en el despeje precisamente cómo atraviesa todo el terreno Daniel Lozano, y llevando el ovoide de un lado al otro, y ahí veíamos el contacto, pero vean, esto era castigo. Este, coach, es el que no marcaron, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Marcan un bloqueo, porque recordemos que en equipos especiales no hay bloqueos abajo de la cintura, y es por eso que los echan atrás 15 yardas, pero sí dejaron por ahí el de Ramos. De acuerdo, cuando entrega el ovoide de Casey Peters, le llega la defensiva. Gran trabajo, ahí está la tacleada, apareciendo Oscar Mesa Matus, y bueno, pues después asistiendo ahí el arroz de la tacleada. Saludos a toda la familia Márquez, porque están en familia, ¿eh, coach? Mira. No, vaya, disfrutando. Tres generaciones. Disfrutando, qué padre, y esperamos que Enrique papá esté por allá. Ah, oye, seguro. Y Mesa Matos, que creo que hoy es cumpleaños de la señora Matos. ¿Ah, sí? Sí, no digo la edad, pero yo sé que hoy es su cumpleaños. Ah, pues un fuerte abrazo, porque me mandó felicitar hace 2 días, el miércoles, que también fue el mío. Y fue la primera que me escribió a través de mi WhatsApp como a las 6 de la mañana. Dije, qué bueno que estaba dormido, porque ni me había dado cuenta, pero bueno, pues muchas gracias. Solo escríbele a las 11:59 para que seas el último. Puede ser, ahí está Benson de nueva cuenta, que han ido una y otra vez con el número 11 por parte de los Fundidores. Ahí está, ahora sí quedándose con el ovoide, y un buen camino ahí siguiendo el bloqueo. Así que tratando de... Ha tenido buena posición de terreno Fundidores, coach, pero no ha logrado materializar sus series, no han logrado ser sostenidas, cuando ahora tienen 4 receptores, 2 de cada lado para el equipo de Monterrey. Casey Peters entrega el balón hacia el lado derecho y cruza a medio campo. Arnaiz en la tacleada sobre Rubén Martínez, que después del juego pasado empieza a tomar un mayor protagonismo, incluso sobre Alanis dentro del backfield de los Fundidores. Sí, vaya... De manera terrestre y en los pases cortos les ha dado resultado. Cuando quieren buscar el largo es cuando han tenido problemas, y lamentablemente cuando han sido penalizados, ¿no? Aquí quieren un saludo para el equipo de Alimañas de Cuautitlán. Saludos. Y al coach Peluches. Aguanta el engaño, el pase que es completo. Ahí está Padilla quedándose con el balón. Sigue moviendo el equipo de los Fundidores.
Y consiguieron 5 yarditas, aunque parecía que al final perdía el ovoide. No sé si había silbatazo ahí, porque si ya dejaste seguir la jugada, la vas a dejar seguir hasta la última instancia, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es lo que hicieron los oficiales, por eso ellos seguían calando. Mientras tenga avance, y vamos a verlo, como le dice ahí en el pase pantalla, tienen entre 4 jugadores de Raptors, pero sus compañeros empiezan a jalar, empujar, veamos. Pero yo creo que si el balón ya por ahí hubiera estado suelto, ya había sido cuando se había decretado el down. Bueno, pues saludos también a Yvette Villarreal, siguiendo la transmisión. Cuando tienen 4 receptores, se entrega el ovoide de Casey Peters, mejor se la queda, pero va a perder yardas en la 45. Ahí está la detención por parte de Oscar Mesa Matus, del 7 al 7. En esta tacleada, cuando estamos ya en el segundo cuarto de acciones. Sí, todavía restan 11 minutos. Vamos a ver qué es lo que hace en esta serie ofensiva el equipo de Fundidores, que ya está en el terreno de Raptors. Tiene una gran oportunidad. Y ya les repetimos, este marcador es el correcto, ¿eh? Porque todavía hay unos amigos que decían, oh, no, que era de Fundidores. No, va 7-0, favor Raptors. Regrésenle para que vean que estamos en lo correcto. Cuando, bueno, pues van a ir al aire, el pase profundo, el pase largo que es incompleto. Lamentándose al final en la jugada Aaron Mendoza, porque sabía que podía quedarse con ese balón. Pero bien por Deion Correa, quien todo el tiempo va con él, es una cobertura personal. Eso se da cuenta Casey y dice, un pase de esta naturaleza sí es ventaja para el ofensivo, pero sabemos de la capacidad y la calidad de Deion Sanders, Deion Correa. Dije, bueno, es que le pusieron Deion. Deion. Por Sanders. Así es. Ah, pero está lejos, coach. Sobre todo porque le falta un número, ¿no? Del 20 al 21. Viene la patada. Le despeje, no habrá devolución. Ahora hace lo correcto el equipo de los Raptors. Así que vendrá entonces la ofensiva por parte de Bruno Márquez desde la yarda 20. Otra vez que no aprovecha la ofensiva de Fundidores la buena posición de terreno, ¿eh? Va a ser la cuarta serie ofensiva del equipo de Raptors. Vamos a ver qué hacen. En la anterior se vieron obligados a patear de despeje después de que en la segunda lograron la anotación del pase de Bruno a Barraza. De acuerdo. Y bueno, pues vendrá entonces la ofensiva por parte de Bruno Márquez. Ahí vemos al equipo de los Raptors desde la yarda 20. En este segundo cuarto, 4 receptores. Bruno Márquez aguanta el pase completo y peleando para quitarse la defensiva. Pero vean, estaba encima. No pudo ir a ningún lado Enrique Barraza. Y algo interesante, coach, es que el año pasado también en los primeros 2 juegos tenía 6 pases de touchdown Bruno Márquez. También los tuvo en el 2017, 6 touchdowns. O sea, cada temporada arranca. Inicia muy bien. Sí. Con paso de posible MVP cuando viene la pichada para Dan Ávila, tratando de doblar la esquina, lo consigue cerca de la marca del primero y 10. Vamos a ver si los oficiales le dan el primero y 10. Hace unos momentos vimos en la toma de la banca a Fernando Álvarez, quien es el nuevo entrenador en jefe del equipo de la FES Acatlán y quien es el coordinador defensivo en Liga Mayor, y que la semana pasada jugaron intermedia en contra de los Leones de la Universidad de Anáhuac y que perdieron en la Cueva de León. Así es. Le va a quedar a una yarda. Será tercera oportunidad y una por avanzar el equipo de los Raptors del Estado de México. Manteniendo la misma formación con 4 receptores abiertos. Ahí cambiando las señales Bruno Márquez. Amenaza de disparo por parte de los Fundidores. Y saben que van a tener que revisar las cosas porque hay tiempo fuera solicitado en el terreno de juego por parte de quien, de la ofensiva. Y los Raptors entonces quemando este tiempo fuera y van a revisar, coach, mejor las cosas. Y bueno, gracias a toda la gente que nos sigue a través de máximoavance.com, a través de Facebook, de toda la gente que está por ahí, ¿eh? Voy a aprovechar este tiempo para mencionar la temperatura que hay en Monterrey, 23 grados,
bastante cómodo. Pero fíjate que en la semana estuvieron pues con un clima mucho más complicado, ¿eh? Estuvieron más frío. Sí. Un aforo de 500 espectadores. De acuerdo. Pero muy poco para poderlo llenar. Le hace falta saludos al coach Buendía, quien también ya está con nosotros y nos dice por ahí Lalo Hernández, safety libre del equipo de los artilleros, que nos manda saludos y a todos desde Puebla y dice que nos vemos el domingo en el Wilfrido Maciú, donde jugó su papá y que tuve la gran fortuna de que Manolo fuera gran jugador en el perímetro de los Pieles Rojas. Así es, dos de las mejores ofensivas de la temporada, pero pocos puntos hasta el momento. Cuando viene el envío, que es completo, buena recepción, Emery Díaz mueve las cadenas ahí por parte de Antonio Tenorio para que se mantenga con vida esta serie ofensiva. Importante entonces ahí el tiempo fuera, coach. Sí, muy bien, que le sirviera para que este pase de nuevo cuente a otro primer 10. Y ya está en el balón en la yarda 35, el sexto primer 10 del equipo de Raptors. De acuerdo. Cuando restan 8.25 y contando, gemelos del lado izquierdo. Aguanta Bruno al aire, el pase completo. Rompe el contacto, se va a escapar a la 30. Se va a escapar. El receptor de los burros blancos y les dice, como en el yoga, compadre. Ah, quiere que les firme el balón también. Extraordinario, rompiendo la jugada. Llega Bruno Márquez, que está consiguiendo, coach, ya su segunda anotación del partido. Así que lleva 8 en la campaña. Vaya, y apenas el segundo cuarto del encuentro, cuando le resta el partido más de 10 minutos. Y en esta jugada, donde Díaz, después de hacerlo completo, rompe para una anotación de 65 yardas, De acuerdo. Sensacional. Vendrá el intento de punto extra. Y mi fantasy está ya reluciente porque tengo a Bruno Márquez, coach. Imagínate. Eso es lo bueno, que lo tenemos todos. No, pero no juegas contra mí. La que yo tengo es máximo avance. Voy invicto 2-0, aplastando. Y bueno, pues ya con el paso tranquilo. Oye, y hablando de fantasy de máximo avance, quiero saber por qué yo no estoy ahí. Ah, es que llegaste tarde cuando hicieron el draft, entonces... No, ni yo tampoco, porque yo nada más le meto esas cosas y las sé jugar. Yo todavía apenas diga el teléfono, no sé manejar ya esos juegos. Pero chavos. Nada más utiliza Coach Sandoval el teléfono para llamar. Y para estar viendo máximo avance. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí está. Vendrá entonces la patada de salida. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros, por nos dicen, como siempre, no me pierdo un solo partido por máximo avance. Y es que pues sí, hemos tenido pues una buena cantidad de partidos y estaremos, coach, llevándoles doble cartelera simultánea el próximo domingo, allá desde el Tec Santa Fe Condors contra Mexicas y Mayas ante Artilleros desde el Wilfrido Macié. Ahí estará la cobertura por parte de máximo avance. Cuidado, el balón que pica, el balón que queda ahí a la deriva. Al final vendrá el regreso adentro de la yarda 20 hasta la 25. Le metían en problemas, pero al final, cubriendo ahí el ovoide, Juan Carlos Escalante sin problemas para que venga el ataque por parte de la ofensiva. Vamos a ver qué pasó, pero vaya, reconocer a los oficiales, ¿eh? Porque ellos pitan NCAA. Y lo que acabamos de ver es una jugada como de regla LFA o como la NFL, que tuvo todavía, al tomar el balón, pone la rodilla, logra levantarse porque no tenía a nadie de la cobertura de Raptors y corre, aunque parece que va a repetir la patada. Debe ser una penalización en contra del equipo de Raptors. Perfecto, bueno, pues aquí andamos en la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues parte de los números y el ranking, sobre todo de las defensivas, una gran campaña la que está teniendo el equipo de los Raptors del Estado de México, tanto a la ofensa como a la defensa, coach. No, gran trabajo, es apenas la segunda penalización contra Raptors, solamente han perdido 20 yardas. Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace el equipo de los fundidores.
el equipo de Monterrey. Y bueno, pues ahí está la imagen con Javier García. Fue un gran jugador con el equipo de los Auténticos Tigres, seleccionado nacional, coach. Y de esos que pues han dejado huella dentro del fútbol americano en nuestro país. Sí, el equipo de Fundidores, la gran mayoría, por la sede, por el lugar, son jugadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León o de Coahuila, o bien de Borregos. Pero les ayudó el castigo, porque quedaron en la yarda 35. Sí, 10 yarditas adelante cuando viene Casey Peters, insisto. Han tenido buena posición de terreno. Me parece que esta ha sido la más complicada, la segunda peor, entre comillas, cuando viene la carrera por el lado izquierdo. Apenas una yarda para Rubén Martínez. No, era Adrián Flores el que llevaba el ovoide ahí ayudándolo, relebrase a reincorporarse este equipo de los Fundidores, coach, que pues ha batallado un poco en los dos años anteriores, pero que incluso ha tenido posibilidad de, recordarás, en la primera temporada estuvieron cerca de meterse a los playoffs, y aquel partido entre Dinos y Raptors definió el futuro gracias a los puntos en contra. Por ahí consiguió únicamente meter el equipo de el Estado de México. Cuando van al aire, el pase es completo otra vez, haciendo daño Anthony Jerome Benson. Primero 10, y la serie ofensiva del equipo de Raptors, apenas de 2 minutos con 30 segundos, recorrieron 80 yardas con ese magnífico pase de Bruno a Víctor Díaz, homónimo de nuestro gran amigo Víctor Díaz, el Sony. Ahí está la repetición, buen engaño por parte de Casey Peters, y logrando mover las cadenas para el primer y 10. El balón cerca de la yarda 50. Tienen 4 receptores. Peters aguanta al aire. El pase es completo. Ahí está Padilla. Buen contacto, pero mejor todavía la reacción por parte del ala cerrada para esquivar al defensivo y dejar el balón adelante. Así que ahí está el equipo de los Fundidores caminando en la ofensiva. Será segunda oportunidad y unas 6 yardas por avanzar. Vamos a ver, parece que es Fernando Ramírez quien quiere llegar a la tacleada, pero dice, no, yo esta ala cerrada voy abajo, pero fue tan abajo que lo pudieron saltar. Y ahora es la segunda oportunidad y unas 4 yardas para el primero y 10 cuando el balón está en la 45 del terreno de Raptors. Así es. Además, un jugador que tuvo pick 6 la semana pasada, este esquinero por parte de los Raptors, Fernando Ramírez, cuando ahí está la jugada con Rodríguez, un poco yardaje ahí para Joel. Y bueno, pues ahora teniendo y enfrentando esta tercera oportunidad. Gran trabajo de la frontal del equipo de los Raptors, cómo cierra muy bien la grieta, no le permite el gran avance, es más, lo hace perder por ahí una yarda al jugador del equipo de Fundidores y le va a dejar la tercera oportunidad. Así es. Y bueno, pues vamos a ver, porque ahí está el equipo de los Fundidores, tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Van a cargar con 4 de maniobra por parte de la línea defensiva. El pase profundo es interceptado. Y vendrá el regreso por parte de Sixto Correa, llevando el ovoide a medio campo. Y sigue todavía de pie, buscando por dónde. Cruza la 45. Atención, que se puede escapar. Hace el corte, abandona el terreno de juego. Y van a tener el ovoide en una gran posición de terreno. Les dice, ¿dónde la quieren, compadres? Ahí está Dion Correa. Y de nueva cuenta, la defensiva de los Raptors está consiguiendo una jugada grande a la defensiva. Gran trabajo, y vaya que ahí a lo mejor le faltó el área al canijo. Vamos a ver después si platicamos con él y cómo estuvo, porque esta gran intercepción, no pierde de vista el balón, el receptor lleva adelante, todavía el levantarse, recorrer, quitarse ahí 4 o 5 tacleadas, parecía mago, y ya al último, por ahí cerca de la yarda número 26, abandona el terreno de juego. Así es. Gran trabajo ahí por parte de la defensiva. Y ahora pues el ovoide lo van a tener ahí en la yarda 27. Gran trabajo, Tanto como la defensa como la ofensa, la vemos que han trabajado muy bien por parte de Raptors. Me sorprendió más. Yo creí que los Fundidores podrían estar metiéndose a la pelea, pero aún así no. Este es un golpe bastante duro para la defensiva de los
bueno, mejor dicho, para el equipo de los fundidores, independientemente de la situación o posición, cuando ahí el oficial está marcando algo, ¿eh? Sí, pareciera que están revisando en un tiempo fuera. De hecho, Bruno abandona el terreno de juego. Y bueno, saludos a Raúl Ramírez, gran doctor. Sí, la jugada, coach, y amigo, está en revisión. No sé si por el pase interceptado o por la situación de si había chutado. Creo que no había por ahí contacto hacia el césped. Es mejor dicho, en el momento de atrapar o quedarse con el ovoide, ¿no? No, ahí sí, de alguna manera, pero se puede parar y correr. Probablemente lo que estén diciendo es algo de lo que mencionas. Ahí, cuando hubo contacto entre varios fundidores, le están revisando probablemente lo que no hayan pedido. No nos han mandado ninguna repetición. No, porque el balón es de Raptors. Indiscutiblemente, tanto el equipo ofensivo del equipo totalmente de blanco, números verdes, que es Raptors, como los amarillos, uniforme negro de fundidores, están dentro del terreno de juego. A ver qué dice el oficial. Bueno, a ver si tenemos la oportunidad de escucharlo, porque no había sucedido así. A ver si lo podemos escuchar. Bueno, dice que sí es intercepción, no hay duda. Así que el balón para... Pero lo raro, coach, es que me sentí en el estadio, no nos enseñaron la repetición, ¿eh? No. Afortunadamente, el oficial, que yo creo que se tienen que levantar un poquito el bigote para que lo podamos escuchar bien, gran amigo el oficial, y que es una de las mejores planillas de ahí de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo. Y bueno, pues vamos a ver, porque el equipo de los Raptors está amenazando. Aguantando con gemelos del lado izquierdo. Va al aire, el pase que es completo. Buena jugada con Rosales. Cruza la 20, a la 10, a la 5. Se mete, touchdown. Ahí está David Rosales, dice: aquí para quitarme el frío, compadre. Y además, que nos había dicho, coach, va a ser papá en próximos meses. No, ¿cuáles próximos meses? Próximos días. No. Sí, nos lo encontramos apenas antier, que íbamos a una transmisión, nos alcanzó. ¿Cómo están? Muchas felicidades, porque ya lo habíamos visto en Face. Ya estamos unos días para que nazca. ¿Ya unos días? Sí. Ah, caray, yo pensé que unos meses. Felicidades, y así se despacha con esta anotación. Qué gran trabajo por parte de David Rosales, ¿eh? Oh, es que gran atrapada, porque Bruno le lanza el balón antes de que él voltee. Está apenas regresando, la toma muy bien. Y tercer pase de anotación ya de Bruno Márquez en esta primera mitad. El noveno en la campaña para Bruno Márquez. Y está consiguiendo el extra. Así que ya están 21-0 los Raptors. Ganando y dominando en esta primera mitad a los fundidores, que no encuentran el fuego. No encuentran cómo encender la mecha en este partido. Están cayendo 21-0. Pero bueno, aquí vemos excelente trabajo de los pateadores también, ¿no? Cómo combinan la fusión entre el viento, poder calcular bien para que entre la patada. Yo, inclusive, que he sido pateador, veo que a veces es difícil para que entre y no pegue en el poste. Bueno, pues vamos a ver. Grandes pateadores, ¿sí? Tenemos cuando menos de ambos lados. Y sobre todo que, aunque Carsolio, digo, es el que más se ha exigido, porque pues ha tenido ya 3 intentos, los ha convertido en el punto extra. Pero vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque parece una losa muy, pero muy pesada para el equipo de los fundidores. Vendrá entonces la patada de salida por parte de Carsolio. Ahí está el kickoff. Y vendrá desde la yarda 6 el regreso por parte de los fundidores. Aguanta ahí el bloqueo, buscando por dónde. Y finalmente Rubén Martínez termina hasta la yarda 24. Y vendrá entonces, les dice, me está jalando del cuello. Pero ahí no hay tacleo del horse collar, porque es de frente, coach. Eduardo Carsolio es quien realiza la tacleada, aunque le da una gran ventaja por ahí a Martínez. Vamos a ver si aprovecha, porque no ha habido nada para el equipo de fundidores. Y Raptors está imponente en lo que es esta primera mitad, 21-0. La verdad es que en 0 puntos no habíamos visto desde hace tiempo a fundidores. De acuerdo. Y bueno, pues vamos a ver a la ofensiva ahí por parte de los fundidores.
Pero vemos que Raptors es un equipo que se destaca por sacar bastantes puntos. El primer partido también contra Osos, tempranamente ya iba. Viene el pase cruzando la 40. Atención, acelera Adrián Flores. Cruza la yarda 30. Hasta la zona roja. Gran jugada. Ahí está, encendiendo ahora sí la ofensiva. Gran jugada por parte de Adrián Flores. Y tuvo que llegar Topilsin Gómez para frenarlo, porque ya estaba encontrando el camino hacia el Cerro de la Silla. Pero ¿qué creen? Castigo en contra de Monterrey. No pueden decir que hay árbitros localistas, No, totalmente. El que ha sido más penalizado el día de hoy es Fundidores. El equipo de Raptors también reconocer. Solamente dos penalizaciones lleva en el partido. Ha perdido solamente 20 yardas. Pero este castigo, aparte de la penalización, las yardas que había ganado. O sea, es lastimoso para el equipo de Fundidores. Y claramente ahí el bloqueo o el holding por parte de la ofensiva. Que me da la atención. Es Marcos Gerald el que está ahí con el número 5. Coach, le prestaron a alguien. Porque me llama la atención, ¿eh? ¿No es de la Rosa? No, de la Rosa es el 6. Y ya lo vimos. Pero ¿quién es el que trae el 5? Eso será interesante conocerlo. Pues por el estilo, la verdad, hasta parece Marcos, el que está ahí jugando. Su movimiento, la posición, todo. Bueno, pues vendrá una situación complicada aquí para los Fundidores después de meterse ya hasta la zona roja del rival. Ahora están en la yarda 29 de su propio terreno. Rips del lado derecho para Monterrey. Van a cargar con 4, van por tierra, le pegaron a Peters. Encuentra un pequeño espacio a Lanís. Ahí está la detención por parte de los Fundidores, pero de cualquier manera una buena ganancia. Ahí está consiguiendo Manuel Alejandro Alanís para que sea una situación un poco más cómoda. No, de hecho ya está por ahí a 4 yardas de lograr el primer 10, se recupera parte de la penalización. Sí, sí, sí. Y bueno, pues atención porque tienen 4 receptores abiertos. Casey Peters al aire, el pase que es completo. Y consigue el primer y 10 en segunda oportunidad. Muevan las cadenas hasta la 45 en la recepción por parte de Rolando Medina. Pues séptimo, primer y 10. De hecho, en datos, números, podríamos decir que están muy parejos, pero cuando el equipo de Raptors ha tenido la oportunidad, tal y como fue la anterior serie ofensiva, donde después de la intercepción de Correa les deja el balón ahí, la yarda 27, logra anotar rápidamente. Primero y 10. Así es. Peleando, pero no hay nada. Van a perder una yarda. Gran reacción. Ahí está Arnaiz quedándose con la tacleada. Y además, coach, algo que hay que señalar es el segundo viaje por parte de los Raptors, que ahora ya es algo que va a ser mucho más recurrente dentro de la LFA, porque aunque tampoco es lo mismo viajar a Saltillo y a Monterrey como hacerlo a Puebla o a la ciudad de Toluca, pero eventualmente pues es una cuestión que para los del norte será todavía algo que afecta un poquitín más que a los equipos de la Conferencia Sur, en el caso de los mayas, de los mismos mexicas, ¿no? Porque bueno, pues es solo un equipo en Puebla, el viaje es mucho más cómodo y por ahí una o máximo 2 ocasiones tendrán que tomar el avión cuando estos equipos mínimos tendrán que hacer un par de ocasiones. Sí, de hecho cuando la liga acepta y tiene a Fundidores y a Dinos desde la segunda temporada, siembran al equipo de Raptors en ese grupo y es el que le cuesta tener que ir y viajar siempre en 2 ocasiones a Monterrey y a Saltillo, y luego se los encontraron en semifinales. Ya ahorita además incluyen a Osos, que también está en el Estado de México, igual que Raptors. No, sí, pero también a Dinos y a Fundidores les toca salir, ¿no? Sí, y claro. Eso es 2 ocasiones hacia la ciudad o el área metropolitana, porque aunque uno juega de visitas en Saltillo, es un viaje de 1 hora, es mucho más cómodo en este segundo cuarto. Es como, yo creo que hacen menos que Raptors ir a Toluca. Quién sabe, porque ya por la autopista y en lo más
verdes. Rapidito. Ah, pero ellos que van por la Marquesa para pasar ahí por unas quesadillas, ¿no? Un caldito de ojos, si quieren. Ya tengo hambre, ya son las 10 de la noche. Ya, coach, hay que pedir aquí unos... Los tacos al pastor, que está considerado que es la comida más sabrosa del mundo. Oiga, y aprovechando lo que dicen en redes sociales, piden. Vamos a ir a la jugada cuando aguanta ahí, suelta el brazo, vamos a ver el pase que es completo. Y se va a escapar a las diagonales, touchdown, Aarón Mendoza. Así está apareciendo Rodrigo Maldonado en el partido. Y le pone un arco iris en un gran pase para Aarón Mendoza. Y están respondiendo por primera ocasión para el primero quitarse la blanqueada. Y en un gran envío, el que está poniendo ahí Rolando. Y vaya cambio, coach, porque con Rodrigo, pues hay otra cara a la ofensiva, al menos acá en Monterrey. Totalmente, loco, encuentra el poste, pero un pase muy bien medido de Rodrigo, que le da otra cara al equipo de Fundidores. Y bueno, Maltos, vamos a ver si logra el primer punto extra de este partido para Fundidores, porque el primer juego, recordamos que el único que no le taparon fue el kickoff. De acuerdo, ya se movió alguien por parte de los Fundidores. Avientan todos los pañuelos como diciendo, yo también lo vi. Y ahí está la indicación del arranque en falso por parte de los Fundidores, así que tendrán que hacerlo desde la yarda 20. Este intento, coach, ya se convierte de 37. No, digo que es de rutina para Pepe Maltos. El problema es que se entren bien y que bloqueen los posibles asignados para Pepe Maltos. Problemas con el centro, el balón sale disparado y lo está consiguiendo, así que 21-7, gran respuesta por parte de los Fundidores antes de irse al descanso, aunque todavía le quedan menos de 2 minutos a esta primera mitad. Vamos a ver qué es lo que hace la ofensiva por parte de los Raptors, si es que logran sacar todavía algo antes de la pausa. El otro día comentábamos en programa de Máximo Avance en SPR, Canal 14, acerca de los cambios de quarterbacks, y vemos cómo ahorita le funciona al entrenador del equipo de Fundidores a meter a Rodrigo en lugar de Kirsi, que no lo había hecho bien, y en un envío completo y ya les dio los primeros 7 puntos a Fundidores, que les da aire antes de terminar la mitad, ¿no? Oye, ya confirmando, es Cristian Tejeda el hombre que trae el número 5 por parte de los Raptors, el jugador de los Frailes del Tepeyac, así que el del Monasterio pues está teniendo actividad ya en este partido. Los jugadores activos o que han activado precisamente para esta semana el conjunto del Estado de México de Willy Valdovinos. Vendrá la patada de salida por parte de Pepe Maltos hasta la yarda 7. Viene el regreso, ahí está Yáñez. Buen corte hacia el lado derecho, aunque detenido de inmediato. Pero vamos a ver qué es lo que hace la ofensiva. El barrio de Lomas Verdes. Ahí está el equipo de estos Raptors. Ha caminado bien a la ofensiva, coach. Sí, muy bien, Bruno, en 3 series ofensivas, en un pase a Barraza, el otro Víctor Díaz y a Rosales, 3 anotaciones por pase, gran número de yardas ganadas, sobre todo en ese envío con Víctor Díaz, que fueron de 65 yardas, gran trabajo de la ofensiva cuando van en su 6ta serie, 3 han llegado anotación. Bueno, pues será en formación en dobles. Bruno aguanta. Todavía le da la vuelta, viene con el pase hacia afuera, es incompleto. Con qué facilidad lanza el balón. Hay un jugador lesionado ahí por parte de los Fundidores, ¿eh? Y sí, es Max Soto. Sí, lástima, esperamos que no sea ahí algo grave. Parece que cayó mal, pero bueno, la facilidad con que Bruno simple y sencillamente dice, me deshago del balón para no perder yardas, y rápidamente ellos mismos, dado que es cerca de la banca del equipo de Raptors, se acercan y piden la asistencia del equipo de Fundidores para que vayan a ver a Maximiliano. Sí, no luce bien aquí la lesión de Max Soto. De inmediato
el equipo de Raptors pedía a los doctores de fundidores, e incluso ellos, como bien mencionas, hacen esa aparición de inmediato también para atenderlo. Ojalá que no sea nada grave, pero no luce bien ahí la lesión por parte de Max Soto. Ojalá que no sea más que pues algún pequeño esguince. Lo importante es que logra salir bajo su propio pie, y eso pues es importante, una pequeña torcedura, un esguince ahí que se haya encontrado Maximiliano Soto. Y no creo que sea un esguince, yo creo que llegará una torcedura, pero un esguince no podrían encaminar, bueno, pues le costaría mucho. Grado, ¿no? Cuando te... Ay, hijo, pero... Te tuerces el tobillo, es esguince, de primer grado. Sí, una torcedura ya es... Bueno, si nada más te falseaste, ¿no? Porque, bueno, si te falseas, pues ya el otro día... ¿Es de medio grado o qué? Es como de punto. Oye, saludos al papá del coach Willy Valdovinos, que siempre está con él, y ahí lo vemos asistiendo al equipo de Raptors con el agua, cargando, ayudando, siempre estando con su hijo, ¿eh? Bueno, pues ahí está el envío, ¡pum! Fuerte contacto. Ahí está recetando Uriel Martínez, un durísimo golpe, pero al final generando algo de yardas, están en la 25 los Raptors. Pues el equipo de blanco va todavía por sacar más puntos, aunque por ahí hay un tiempo fuera o alguna penalización. Vamos a ver qué nos dice el oficial cuando está la repetición ahí con Bruno. Sí, ese sí, un gran pase ahí, bueno, cortito, pero vean, fuerte contacto, porque en contraflujo se encontraron allá Dan Ávila. Y bueno, pues de esta manera está la ofensiva por parte de los Raptors. Hay tiempo fuera en el terreno de juego, gracias a la gente que nos sintoniza a través de Twitter, en arroba Máximo Avance, también ahí en YouTube. Pueden seguirnos en Máximo Avance y, por supuesto, a través de Facebook Live. También saludos a toda la gente de la LFA que nos sigue. Y bueno, pues en la cuenta que tenemos, LFA en Máximo Avance, con toda la cobertura puntual de lo que está sucediendo en las noticias, galerías y demás. Oye, ya nos están invitando a los tacos al pastor, ¿eh? Nos dice, ¿en dónde? Héctor Saldaña, véngase por acá a Morelos, en Cuernavaca. Pero que si nos invitan y ustedes pagan, nos van a hacer pagar. Y luego el otro amigo, Raúl Ramírez, que nos dice, para tacos al pastor, los del borrego viudo. ¿Sabes qué, coach? Yo voy a iniciar ya algo que va a ser una sección de Máximo Avance. Y yo creo que hoy lo tenemos que formalizar. Es algo que he querido hacer ya desde hace tiempo, pero es ir a descubrir los mejores tacos de México. Hijo, hay unos con Don Pepe ahí, no observo. Entonces luego te voy a decir. Tiene que ser al pastor, precisamente. Cuando aguanta Bruno, suelta el brazo, tiene el receptor, el pase se le fue de las manos a Yáñez. Eran 6 puntos para el novato, pero se le escurre el balón. Finalmente le había dejado el ovoide en una gran situación. Es cierto, tuvo que apretar el paso hacia el final. Vemos ahí el engaño por parte de Bruno Márquez. Echa el cuerpo hacia adelante y le pone el balón cerca de llevarse. Qué lástima, gran envidio de Bruno, que le peguen las manos, y esos pases tienen que ser completos. Pero bueno, te he comentado esos tacos ahí, Don Pepe, en Observatorio, cerca de la Prepa 4, cuando hemos venido de Toluca. Un día, anótalo, vamos a ir ahí, y ahí no nada más al pastor, ¿eh? Así es. Oye, nos dice Daniel Manjarres, yo también soy novato en la LFA. Saludos al hombre hack que está allá en Toluca. Tocan ilegalmente el oboide ahí en la 36. Vendrá el regreso por parte, mejor dicho, la ofensiva. Poco tiempo, pero después de lo que vimos en la serie anterior, no puedes desaprovechar ni un solo segundo. Paulino nos dice, ¿taquerate? No, taquearte. Bueno, aquí dice taquerate, mi buen Paulino. Yo, como no conozco taquearte, no sé, unos al pastor de Uber Eats. Ya le estás dando, ¿verdad?, promoción, coach. Ya te la vamos a cobrar el Uber Eats, ¿eh? Ah, es de él. Ah, el taquearte. Ah, pero es el que está aquí enfrente del World Trade Center. Bueno, Paulino, aquí en Eugenia número 115, número 9, nos puedes mandar los que gustes. Somos 6 trabajando ahorita. Bueno, 4 para aquí. Yo dije para que nos mande más. No, pues somos 6, coach, acá en la oficina. Y también la gente de Máximo Avance Fantasy, aparte que están desempeñando otra labor y que están siguiendo acá la transmisión. Oye, para tacos los del abanico. Que son, bro, ya, ¿qué? Nos dice Guillermo también. Es más, tacos en Atizapán, Colonia Liguera con el Piolín. Otro nos dice, Arturo González, tacos La Morena en Tacubaya.
Y Paulín nos dice, frente a Poliforum y vuelto. Sí, allá en Poliforum, Siqueiros. Bueno, que nos manden por inbox los tacos que quieran iniciar esta nueva sección de Máximo Avance para buscar los mejores tacos del país. Cuando van a aguantar. Sí, aguanta una vez más, pero es detenido atrás. Aunque bueno, un pañuelo le cayeron ahí a Maldonado, así que en una situación muy complicada. Pero ahí está la defensiva. Y fíjate, coach, vemos tras la salida de Sergio León Flores, que le mandamos un fuerte abrazo, y ahora está con los Condors. Pero hay infracción, vamos a ver qué es lo que marca el referee del partido. Pero ahí estaba, colapsa la bolsa, tuvo mucho tiempo, pero no pudo aguantarlo más. Ahí estaban, quería señalar, coach, el gran trabajo que ha tenido Alan Retado desde el 1.95, que no ha tenido tanto protagonismo. Sergio León era uno de los titulares junto con Ricardo Franco, pero definitivamente que ha logrado esta defensiva, y que cómo, aún con la ausencia de uno de los grandes pilares que ha tenido esta defensiva dentro de los tackles defensivos en el caso de Diego Ruiz, ha mantenido un gran trabajo esta frontal. El pase que es incompleto. Ahí buscaban a Rolando Medina. Se oye, queja de un pañuelo por ahí. Y a otro que no hemos visto es a David Casarrubias, ¿eh? Ni no. A Quique. Son dos, de hecho. Comentabas, Jorge, que ya Casarrubias por ahí rompiéndole el récord a Carrete en apenas dos juegos, pero no lo hemos visto dentro. Así es, coach, está a 1.5 sacks de romper el récord, que fue de 7.5 por Daniel Carrete en la temporada 2017. El gran pilar Dino, pero no hemos visto a David. Esperamos que no sea por lesión o alguna otra cuestión, pero ya a punto de romperlo va a ser, ¿eh? Sí. Bueno, pues por lo pronto tiene trips del lado izquierdo, gemelos del lado derecho en empty. Va a ir arriesgado, va a ir osado, porque saben que están abajo por 14 puntos. El pase es completo. Buena recepción ahí con Luis Araujo. Ahí está el Fossi apareciendo con la ofensiva de los fundidores. Abandona el terreno de juego, eso hace que se pare el reloj. Recuperan lo que habían perdido por el castigo, entonces van a estar ahí a 9 yardas para el primero 10. En su yarda todavía 31 por ahí. 36. Bueno, pues 5 receptores en empty, aguantando. Maldonado va con el envío, el pase profundo hacia el lado izquierdo, el pase que es incompleto. Buscaba a Aaron Mendoza, saben que es peligroso, ahí estaban dos en el perímetro. Uno era Sixto Correa, el otro allá con toda la experiencia, Rodrigo Hernández, también muy cerca por parte de los Leones del Anáhuac, este jugador, y buen engaño ahí por parte de Maldonado, ¿eh? Sí, lo que buscan es, vaya, tener un pase completo, pero además a sabiendas de que si hubiera una penalización contra la defensiva por interferencia, es como si tuviera el pase completo. No lo hace y de todos modos cuarta oportunidad, y a despejar otra vez el equipo de fundidores, le va a dar el balón a Raptors, que va a ser el que va a iniciar con la ofensiva en el tercer cuarto. Así es, pues ahí está la patada de despeje por parte de Maltos. Buen despeje una vez más. Viene el regreso desde la 16, se encuentra el espacio y viene a velocidad, aunque abandona el terreno de juego finalmente. Y bueno, pues vamos a ver si hay tiempo para algo más, o Bruno Márquez simplemente coloca rodilla en césped. Pues sí, ya sería la séptima serie ofensiva del equipo de Raptors. Vamos a ver, como bien dices, si todavía busca algo, porque tiene el brazo como para un pase largo e intentar un gol de campo teniendo el tiempo fuera, o checar realmente cuánto tiempo resta. Así es. Y bueno, pues ahí está toda la gente siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias. Cuando ahí está la repetición, buena devolución. Y finalmente, pues, a pesar de que fue un poquito atropellado, colocan rodilla en césped y se acaba esta primera mitad con la ventaja para el equipo del Estado de México. Están ganando 21 puntos a 7, son 14 nada más los que tienen de diferencia, los cuales sabemos que no son definitivos. Y por supuesto, el equipo de los fundidores podrá venir de atrás, porque ya lo hicieron también en algún momento dentro de
pues la temporada, y todavía hay mucho, pero mucho que escribir en este partido. Nosotros vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos al Estadio Nuevo León Unido, donde los Raptors están ganando 21-7 sobre los Fundidores. Pausa y volvemos. CD Pro es tu tienda de fútbol americano. CD Pro. Ahí encontrarás implementos y accesorios deportivos para la práctica del fútbol americano. Visítanos en Boulevard Naucalpan, Comercial Mexicana, en Las Torres de Satélite. O comunícate con nosotros al 5572-5794 y al 5393-4105. Somos CD Pro, la tienda de fútbol americano. Get to moments like these, to the very top of the mountain. You battle through the pain and failure, all just to get to this place where you've been told legends are born. You fall so you can rise, and you rise so that you can truly see. See that it was really never about reaching the end of the road at all, but about all the moments that got you here. So, if you were in their position, you let the moment define you, or will you define the moment? Amigos, aquí de regreso, cuando vemos a las chicas de los Fundidores ahí, pues bueno, medio espectáculo del medio tiempo. Y escríbanos, aquí estamos Jorge Báez, el coach Sandoval, un servidor Arturo Carlos, en esta transmisión que les llevamos a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Y bueno, pues hoy tuvimos el partido entre las Águilas Blancas, que derrotaron 29-21 a los Pumas de Ciudad Universitaria. Un gran partido para los Volátiles de Santo Tomás. Aquí estamos en el medio tiempo, los Raptors ganando 21-7 sobre los Fundidores del Estado de México. Y bueno, pues también recordarles que mañana tendremos los Auténticos Tigres visitando al equipo de la UVM, de los Linces, allá en el Estadio José Ortega Martínez, 1:00 p.m. a través de Canal 14, y por supuesto también aquí en Máximo Avance. A las 7:00 p.m. tendremos al equipo de los Bulls de Azcapotzalco, coach. Y también, bueno, pues toda la cobertura que tendremos a través de Máximo Avance, porque el domingo hay doble encuentro
de transmisiones, por supuesto, a través de nuestra señal, con el duelo entre los Cóndors y los Mexicas y Mayas ante Artilleros. Así que ya lo saben, aquí a través de Máximo Avance, para que todos estén siguiendo pues las transmisiones. Grandes juegos el fin de semana. Y bueno, hablando de, y seguimos de tacos, ya hasta Misael nos escribe y nos dice: los mejores en la colonia San Pedro el Chico y los de Ojo de Agua. Dice que él nos lleva. Pues adelante, Misael. Pero que nos manden ahí por inbox. Oye, gracias a toda la gente, nos manda sus screenshots. Miren, como Paulino Martínez también, pantalla de 80, no sé, creo que es de 90 pulgadas, coach. También curva. Y bueno, pues ahí disfrutando de esta transmisión. Y bueno, pues qué esperar de esta segunda mitad, coach, porque el equipo de Raptors tomó ventaja de 21 puntos. En unos instantes tendremos el resumen de lo que ha sucedido en esta primera mitad, pero me parece que le cae muy bien el partido el touchdown por parte de Fundidores, independientemente de quién sea el quarterback, y esto es una decisión importante para Israel González, el head coach del equipo de Monterrey, porque es una decisión importante quedarse con Rodrigo Maldonado, porque Casey Peters no ha podido mover realmente bien a la ofensiva. No, de hecho, yo creo que lo que Casey había estado haciendo muy bien, lo comentábamos, son los pases cortos, el hitch, el slant, el fake rápidamente, y las carreras que le estaban funcionando. Posteriormente, cuando quiere atacar algo, no ha sido fino, no ha tenido el tacto para encontrar a sus receptores. Y vaya, del otro lado, el trabajo de Bruno Márquez con ya sus tres anotaciones por parte de sus receptores, diferentes los tres, Barraza, Víctor y nuestro amigo Rosales y vecino de Máximo Avance, y que bueno, corroboramos que apenas hace unos días se enteró de que va a ser papá, pero ya desde ahí tú sabes que ya tienes que empezar a juntar para los pañales, no te queda otro, y si no, pregúntale a Arturo Carlos, que tiene poco de ser papá. Por eso aprovechó aquí ya con el bono para el touchdown y dijo: no hombre, con esto conseguimos absolutamente todo. Y bueno, pues aquí estamos, medio tiempo en este partido. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y de regreso ya con el resumen de lo que ha sido esta pues primera mitad entre Raptors y Fundidores. Vamos a la pausa y volvemos. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos al medio tiempo del partido donde el equipo de Fundidores está recibiendo a los Raptors, pero vaya que los Raptors, a pesar de haber viajado la semana pasada también a Saltillo, regresa a Monterrey y vemos ahí cómo las estadísticas por los jugadores, ya tenemos a Bruno Márquez con 42 pases de 72 intentos para 603 yardas y 6 anotaciones. Creo que esto es hasta el segundo juego, yo creo, ¿no? Claro que sí, coach. También vemos a Casey Peters de 31 intentos, lleva 19 pases completos con 201 yardas y 2 touchdowns. Y lo que comentábamos, ahí también vemos a David Casarrubias, que no lo hemos visto el día de hoy, con 5 capturas, y su corredor estrella de los Raptors, no de ahorita, sino de los 4 años, 21 para 62 yardas, con un promedio de 3 yardas por intento, un tanto bajo, y uno de sus mejores receptores, que la verdad es que hoy han encontrado varios, con García como uno de ellos del equipo, del cuadro de receptores
del equipo de Raptors, quienes ya están ahí en el terreno de juego haciendo algo de flex. Todavía falta algo, estamos todavía 21-7 y recordemos que el equipo de Raptors va a tener la primera serie ofensiva de la segunda mitad, esperando que el kickoff se alargue. No creo que se atrevan a patear corto el equipo de Fundidores. Y aprovechamos para recordarles, Máximo Avance todos los miércoles por Canal 14, SPR, con Arturo Carlos, con Pablo Fadil, Jorge Alarcón, un servidor Cruz Sandoval, con repetición los días jueves a las 11 de la mañana. Y si quiere más fútbol, tenemos el programa con Mexicas a las 5 y media de la tarde, y a las 6 entramos con Kickoff on Pride desde Star Alliance allá en Satélite, muy cerca de las Torres, en Avenida Circunvalación número 10. Así es, y bueno, pues gracias a la gente que se reporta a través de Twitter, ahí hay banda que nos está siguiendo también a través de YouTube, y bueno, pues también a través de Facebook Live en máximoavance.com, todas las plataformas de Máximo Avance, transmitiendo orgullosamente la LFA por cuarto año consecutivo, el medio que más juegos ha llevado en toda la historia de la LFA. Lo hicimos desde el año 1, seguimos hasta el año 4, y además algo importante, coach, en ese sentido, es que también con una gran cantidad de partidos, y bueno, pues la gente ya lo sabe, dónde es la casa del fútbol americano en México. De verdad, agradecerles porque insistimos, tenemos la categoría intermedia de la UNEFA, tendremos juvenil de FADEMAC también mañana por la noche, así que es Búhos contra Redskins, Sí, contra los trituradores. Ahí, así es, contra los trituradores de Lomas Verdes vamos a tener ese partido a las 7 de la noche. Y bueno, pues toda la cobertura, ya lo sabe, de Máximo Avance para disfrutar del fútbol americano en nuestro país. Así que partido 21-7, medio tiempo los Raptors y los Fundidores. ¿Qué esperar, coach, de la segunda mitad en este partido? Como lo comentabas hace de que nos fuéramos a la pausa acerca de saber si dejar a Rodrigo Casey, la verdad es que yo dejaría a Rodrigo. Entró, lo hizo muy bien, le dio confianza al equipo, pero vaya, ellos son los entrenadores, son los que van a decidir qué es lo que vayan a hacer. Y vamos a ver esta primera serie ofensiva. La verdad es que Bruno, de nueva cuenta, me asombra, sigue jugando muy bien. Y yo espero que ahorita que regrese, si le da una anotación más al equipo de Raptors, les pueda ya dar cierta tranquilidad, aunque también la defensiva de Fundidores por tierra no les ha permitido mucho. Cuando les ha permitido es por tierra. No han logrado más que en una ocasión pegarle por ahí a Bruno, quien ha logrado librársela bien, se sale de la bolsa, saca el balón, y en cambio aquí sí le pusieron por ahí un estate quieto o un recuérdame para que supiera de lo que se trata. Vamos a ver qué es lo que pasa. No creo que el equipo de Fundidores le alcance, pero bueno, es lo que yo creo, no lo que vaya realmente a suceder. Bueno, pues ahí está parte de lo que se espera, ya los equipos de regreso en el terreno de juego. También Jeremy Robertson se une a esta transmisión y dice, hey, free agent, sign me, ¿no? Ya aquí levantando la mano por si alguien quiere. Y ya es algo curioso, coach, los Raptors es uno de los equipos que no ha tenido jugador norteamericano en toda su historia. Es el único equipo de la LFA que no ha tenido jugador norteamericano. Ah, no, sí, el año pasado. ¿Sí? El año pasado ya tuvieron. A ver, y tú estabas por ahí, ya ves, no te acordabas. Es que lo cortaron a media temporada, coach. Bueno, lo cambiaron, lo dejaron ahí inactivo, en el roster inactivo. Al correo de un servidor que en algún momento estuvimos por ahí para intervención y la traída de algunos jugadores, me escriben algunos jugadores norteamericanos que quieren venir a jugar a México. Pues hay que traerlos, coach. Así arrancaban, esa era la salida por parte de ambos equipos en este compromiso. Y definitivamente, pues una gran fiesta en el Estadio Nuevo León Unido, donde los Raptors pues han dominado la temporada. Es el equipo a seguir junto con los Condors, que tienen marca invicta dentro de la LFA. Y bueno, pues así arrancaba después de lo que sucedió el año pasado, coach, con aquel descalabro de 45-15, donde nada le salía al equipo de los Raptors del Estado de México. Al final, el conjunto de los Fundidores había logrado ese triunfo. Sin embargo, también llegaba, me parece, en aquella ocasión con marca de 0-2. Sin embargo, Bruno Márquez ha tenido un gran partido. 3 pases de anotación. El inicio no era fácil. Javier García cerraba la ventana y por poco le machucaba
los dedos a Bruno Márquez, que poco a poco iba encontrando el espacio, las ventanas, y finalmente iba a caminar la ofensiva por parte del equipo del Estado de México. Casey Peters, con algunas situaciones un tanto complicadas, es cierto, lograba mover el ovoide, pero no muy lejos, le costaba trabajo tener series sostenidas, y Ricardo Yáñez, que aparecía ya también en el equipo por parte de los fundidores, caminando, perdón, de los Raptors del Estado de México, caminando también con Don Ávila, y bueno, finalmente lograban poner puntos el equipo del Estado de México después de ese primer pase de touchdown por parte de Bruno Márquez. El juego estaba adelante, Raptors 7-0, sin embargo, poco a poco se fue abriendo ya la ofensiva, siendo cada vez más explosiva y de alguna manera pues sacando lo que era necesario para ellos, que era jugadas de alto impacto. Y este, que también pues de alguna manera ha tenido una actuación discreta, Arce, y creo que es parte de lo que ha tratado de ir encontrando algunas armas el equipo de los Raptors del Estado de México, y bueno, pues definitivamente las anotaciones que han tenido pues han sido importantes, tanto con Rosales, tanto con el caso Víctor Díaz, que fue una jugada grande, sí. Y de esa manera pues destapar ya el ataque de los Raptors, y después, antes de la pausa de los dos minutos, pues ya el lograr encontrar puntos por parte de los fundidores con esa jugada de Rodrigo Maldonado, en la que encuentra a Aarón Mendoza y logran romper el cero y meterse al partido. Tendrá la ofensiva el equipo del Estado de México, les toca recibir en esta segunda mitad, así que prácticamente todo listo para que pueda iniciar ya esta segunda mitad. Ya tenemos a listos ambos equipos, vemos a Maltos cómo coloca el balón sobre el tee que también ya han cambiado desde hace ya algunos años, y vamos a ver si la saca para que tengamos touchback y primero y 10 en la yarda 21, cuando el equipo de fundidores ha tenido 7 primeros y 10 y 6 Raptors, pero más puntos. Así es, y bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Por lo pronto vendrá la patada, ahí está, de touchback, la deja hasta el fondo prácticamente Pepe Maltos. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos sigue en esta transmisión a través de Máximo Avance. Y vamos a ver qué es lo que nos depara en esta segunda mitad, coach. Ahora, buen trabajo, hay que reconocer. El equipo de Raptors solamente ha tenido 2 penalizaciones y han perdido 20 yardas. El equipo de fundidores 9 para 65. Entonces, 2 penalizaciones nada más. Se ve que es el gran trabajo que está realizando el equipo. O sea, no nada más lo que está haciendo Bruno. Los coaches, el gran trabajo que están teniendo, y con todos y cada uno, y de salir victorioso, sí pudiera estar ahí siendo uno de los favoritos para buscar el campeonato. Bueno, pues hay gemelos del lado derecho. En escopeta está Bruno Márquez, cambiando las señales, tratando de hacer daño, ya con 3 pases de anotación hoy y 9 en la campaña, promediando 3 por partido. El número 13 de los Raptors va por tierra, entrega con Dan Ávila, consigue un par de yardas. Ahí está el ex corredor de los Frailes del Tepeyac. Este jugador que fue parte del Monasterio, coach. Sí, y uno de los últimos grandes ídolos de Linda Vista, ¿eh? Junto con Edgar, el corredor también de Mayas, quien también es del Tepeyac. Cuando ya vimos a Maximiliano Soto, que regresa al terreno de juego después de que había salido. Entonces nos ganó a todos, no fue ni torcedura, ni esguince, ni nada. Ya está dentro del terreno de juego. Simplemente estaba cortando pastitos. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Otra vez Bruno Márquez cambiando las señales ahí desde la línea de golpeo. Aguantando, tiene un corredor atrás. Bruno va a ir al aire, el pase hacia el lado izquierdo es completo. Buena recepción. Ahí está Yáñez quedándose con el ovoide. Diego Yáñez, novato dentro de la LFA, poniendo una importante primera oportunidad para los del Estado de México. Pues rápidamente avanzando de su yarda número 20, ya está en la yarda número 36. Bien por Bruno, cómo suelta el brazo, una rápida lectura, toca al hitch, pero todavía le gana yardas, que le permite tener la primera oportunidad. Así es, ahí veíamos a Josué Torres también, uno de los grandes dineros ofensivos de este equipo. Aguanta Bruno, tiene tiempo, le llega la presión, le pegaron, el pase que es interceptado. Ahí está Javier García quedándose con el ovoide. Gran robo por parte de la defensa de fundidores,
Y ahí están los de Monterrey reaccionando. Y le pegaron a Bruno Márquez además. Sí, una jugada de éxito para el equipo de Fundidores. Golpean al quarterback de Raptors. Además, intercepta Javier y le deja el balón. Aunque es su terreno, por ahí de la yarda 45. Vamos a ver dónde colocan bien la pelota, pero gran intercepción, ¿eh? Sí, definitivamente una gran reacción. Ahí estaba, ya había avisado Javier García que quería el ovoide y finalmente se queda con ese balón. Pero bueno, ahí vemos, coach, que ya ingresó David Casarrubias con el número 91 a la defensa de los Raptors. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que hace Casarrubias. Es un auténtico cazador de cabezas también. Van a ir por tierra. Entrega por el centro. Adrián Flores consigue llevar el ovoide hasta la 48. Una buena ganancia aquí para los Fundidores. Será segunda oportunidad y corto. Casarrubias, que empezara su liga mayor con los Linces de la Universidad de Anáhuac, por ahí con... No, de la UVM. Con los Linces de la UVM, con el coach Cervantes, y posteriormente terminara con el coach Willy ahí en la Universidad de Anáhuac. Fíjate, esto pudo ser castigo de foul personal porque hay un contacto del casco sobre la máscara, el costado del casco. Sí, siendo quisquillosos, pero con las reglas de la NFL, eso lo hubiese marcado. Así, cuando van a ir por tierra, consigue una yarda. Y ahí está el Kiki. Deteniendo Félix Roberto Guerrero a Lanis para que sea una situación de corto yardaje, pero tercera oportunidad. Y que tampoco lo habíamos visto, ¿eh? Parecía que él y David Casarrubias dijeron: entramos hasta el tercer cuarto. Y bueno, ya vimos que el quarterback del equipo de Fundidores es Rodrigo. Ajá. Ahí está precisamente el líder de capturas de la LFA cuando tiene formación en dobles, en escopeta, cambiando hacia su lado derecho al corredor Maldonado. Entrega, van por tierra y no hay nada. Van a llegar, sí, a las 50, pero una buena reacción por parte de Casarrubias. Pero Martínez dice: no importa, primer y 10, muévanme las cadenas. Vamos a ver cómo el máximo avance, les da apenas el primero y 10, pero no importa, ese apenas lo tienen. Sí, y bueno, pues ahí vemos precisamente a Cristian Yaguno, este jugador que estuvo con los Linces de la UVM. Y el que balón. Tiene que abandonar el terreno de juego porque perdió el casco. Ajá. Cuando ahí está Maldonado, que ha metido a los Fundidores en el partido. Vamos a ver si sacan puntos de esta serie ofensiva. Cuatro receptores, aguanta. Maldonado rola hacia el lado izquierdo, al aire, el pase, tiene el receptor completo. Ahí está apareciendo Rolando Medina, poniendo un importante primer y 10 para los Fundidores. Pero vaya trabajo de Rodrigo, ¿eh? Porque abandona la bolsa de protección porque estaba colapsando, va corriendo hacia su lado izquierdo y cómo pone el toque necesario para que ese balón caiga con una buena atrapada, que abandone el terreno de juego, pero que les da un primero 10 que ponen ahí en la yarda número 22 ya del terreno de los Raptors. Así es, primera oportunidad desde la yarda 22 en este tercer episodio del partido. Cuatro receptores abiertos en escopeta, entrega el balón, no se la queda de Maldonado, encuentra el espacio, cruza la 15 hasta la yarda 11 y cerca ahí el contacto de Castellanos. Fíjate que los oficiales están siendo un tanto permisivos, pero tienen que tener cuidado porque en cualquier momento se encuentran un castigo de 15 yardas. No hemos visto que hayan marcado uno, coach. Y creo que hemos tenido la oportunidad de 3 o 4 situaciones de foul personal. Hemos visto 2 que fueron muy pronto en el juego, pero bien como dice, aquí Rodrigo ya está resbalando y Castellanos no tuvo ni siquiera el por qué hacer lo que... Aunque nada más le deja el... Pero le pega en el casco con el hombro, ¿no? Ah, ahí viendo la repetición, le deja el brazo, el contacto es tenue, es mucho más aparatoso en la primera ocasión. Cuando va al aire, el pase completo, touchdown. Anotación de Fundidores. Ahí está apareciendo Rolando Medina. Y le pone 6 puntos que acercan a una sola posesión a los de Monterrey. Y con esto está de nueva cuenta consiguiendo el touchdown Rodrigo Maldonado, con un gran trabajo del quarterback que ha despertado la ofensiva de los Fundidores.
pues vaya, esta primer serie. También aprovechan el pase interceptado a Bruno Márquez, le da un punto, y si vimos una gran superioridad de parte del equipo de los Raptors en lo que fue toda la primera mitad, como ya rápidamente, esto es deporte, esto es fútbol, esto es adrenalina, es lo que nos apasiona, y ya tendremos 21-14. No, 14. Ahí está, consiguiéndolo. Así es, y bueno, pues fíjate, coach, algo que me llama la atención dentro de el juego, vaya respuesta, ¿no?, por parte de los fundidores, y lo decíamos, le cae bien al encuentro, y ahora prácticamente como si todo estuviera parejo, Jorge. Claro que sí, vemos que los fundidores también en el encuentro pasado dieron un excelente segundo tiempo, pero se decayeron ya casi al final con esa anotación del hombre Ja. Así es. Y bueno, pues ahí está la repetición del extra por parte de José Maltos, que estará pues allá en Canadá con la CFL. Y bueno, pues saludos a Juaco Gómez. Dice, encendida la fundidora, ahora sí ya la pusieron a trabajar, echándole todo el carbón. Y bueno, pues Oscar Carzolio también dice, ya roten jugadores Raptors en el perímetro. Y es que ahí al final, Topil sin Gómez, coach, le ganaron el mandado, y por eso pues simplemente están a 7 puntos cuando ganaban por 21. Vendrá la pata de salida por parte de Pepe Maltos. Buen kickoff y no habrá regreso para que Diego Arce simplemente vea escurrirse el ovoide. Pero lo importante es que el equipo de fundidores está más que metido en el juego. 21-14, insisto, y son ya 14 sin respuesta, y además sacaron puntos de la entrega de balón, así que son 7 de cada lado después de los pases interceptados de las entregas que hemos visto esta noche. Sí, los regalos los han aprovechado, y bueno, saludamos al coach Zamora, quien probablemente ya esté por aquí en la Ciudad de México, aunque no es el entrenador en jefe de intermedia, lógicamente al ser entrenador en jefe de toda la organización, regularmente está en todos los partidos. Bueno, pues vamos a ver, tienen gemelos del lado izquierdo los Raptors. Hacia atrás Bruno, aguanta al aire, el pase es completo. Llegando hasta la yarda 30, sigue peleando, le van a dar el máximo avance para que sea segunda oportunidad y 5 después de la recepción de Enrique Barraza. Nos preguntaba por ahí Juan Pablo Santisteban, ¿por qué no juega Casey Peters? Estuvo, él abrió el partido, tuvo un pase interceptado, pero la realidad es que no pudo mover a la ofensiva. Cuando vemos ahí al David en este partido dentro del perímetro por parte de los fundidores. Ahora tienen gemelos del lado izquierdo del conjunto del Estado de México. Bruno Márquez pone hombre en movimiento. Ya Rosales viene con la pichada. Ahí Dan Ávila buscando por algún lado y no hay nada. Va a quedarse en la línea de golpeo. El que estaba bloqueando era Miguel Ángel Morgado, que tiene el mismo número, coach, pero al revés. Uno es el 18 y el otro el 81. Juega en posición diferente, pero de cualquier manera no le hizo ninguna ayuda. No le provocó absolutamente nada a favor ahí al ataque terrestre con Don Ávila. No, vemos la repetición, como es una suite, pero el trabajo defensivo lo ha estado haciendo muy bien, no le permite nada. Y vemos, como bien mencionabas hace un momento, a David Villarreal, cuando en este envío de parte de Bruno es pase incompleto. Bueno, pues será 3 y fuera para la ofensiva de los fundidores. Aunque hay que otra. ¿Hay castigo, no? Parece que sí, por lo que el señalamiento del oficial está haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí vemos a. Es un hombre lastimado. Sí, y ahí está otro de los líderes de este equipo, Jorge Nava. Y es un calambre, ¿eh? Sí, no, ya lo decía Jorge Báez, el clima que ha afectado, que hacía muchísimo frío hace, me parece, 2-3 días, coach. Estuvieron a 4 grados centígrados, y un clima mucho mejor ahora para el fin de semana y para disfrutar del fútbol americano. Y fíjate, Jorge Nava, un gran aficionado de los Acereros de Pittsburgh, que además es el centro del equipo de los Raptors. Así que ya habrá oportunidad para llevarnos al Heinz Field y a quien guste, coach. También Bruno Márquez es aficionado de los Acereros de Pittsburgh. Sí, bueno, por eso me llevo bien con su hermano, porque le va a los Vaqueros, ¿no? Entonces ahí hay una división. Vemos a Fernando Álvarez ahí con el coach Billy Valdovinos,
y por ahí también anda el loco en su calidad como director deportivo del equipo de los Raptors. Y vaya que si ya no puede regresar un jugador como el centro, también es muy importante, ¿eh? Pero Jorge no es el que está lesionado, coach. Me parece que el que Jonathan creo es el que está ahí lesionado. Ahí va poco a poco. ¿Crees o no crees? Creo. Ya vemos también al coach Tadeo. Sí, quien está ya con los búhos. Ajá. Con el coach Rafael Duque. Así es. Y que también el coach Tadeo, pues fue de los. Jugó con los búhos. Sí. De la Escuela Superior de Medicina. Antes de llegar a Liga Mayor con las Águilas Blancas, él es procedente de ese equipo. Así es. Bueno, pues vendrá la cuarta oportunidad de despejar el equipo de los Raptors. Ahí está cerca de ser bloqueada. ¿Cuál cerca? Ahí está quedándose con el balón. Y Tavo González poniendo el ovoide dentro de la zona de gol en la yarda 10. Gran trabajo de Octavio González que logra ahí detener el ovoide. Y Maximiliano Soto que lo deja en una gran posición de terreno para la ofensiva. Y los fundidores están amenazando para empatar el partido. Y Maximiliano anda tocado, se ve ahorita después de haber recuperado el balón e intentar llevarla hasta anotación. Lo taclea por ahí Omir, que no le permite que lo haga, pero vemos cómo va cojeando Maximiliano. Esperemos que no sea de gravedad, pero gran oportunidad para el equipo de fundidores. Ahora con el balón en la yarda 10 de Raptors y todo lo que fue la primera mitad, igual. Y si logra puntos, borramos lo que había pasado, Así es, y fíjate, Daniel Cavazos nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se juega la liga de la temporada pasada? Esta se me hizo eterno. Y es que se juega de febrero, dos semanas después del Super Bowl, a pues ahora que será mayo. Hasta mayo. No, ahora ya tendremos un par de semanitas más, coach. Sí, de hecho el tazón número 4 será el domingo 12 de mayo en la Ciudad de los Deportes. Así es, para que lleven a celebrar a todas las madres ese día. El viernes las llevan a comer, el sábado se guardan y el domingo al estadio de la Ciudad de los Deportes para que disfruten de esa gran fiesta del fútbol americano en el Tazón México 4. Cuando vendrá entonces la ofensiva, primera oportunidad y gol para los fundidores. Vamos a ver qué es lo que hace Rodrigo Maldonado. Tiene gemelos del lado derecho, también del lado izquierdo. Al aire, el pase que es incompleto. Buscaba con Luis de la Torre Tavison, pero ahí estaba el costeño Francisco. No, era Fernando Ramírez. El costeño en una gran cobertura. Un jugador que, la verdad, coach, mis respetos, los años pasan y Fernando Ramírez en un gran nivel. Y el que también se mantiene con una excelente oportunidad es Alfredo Castellanos, el free safety. Este equipo, ex jugador de las Águilas Blancas, que incluso fue baja el año pasado, fue parte. Ya no fue parte del roster activo y logró volver cuando ahí están, van al aire y es detenido atrás. Apúntenle la captura, ahí está Arnaiz quedándose con la detención y esto van a poner una situación comprometida para la tercera oportunidad en la yarda 21, tercera y gol. David Casarrubia estuvo cerca, vamos a ver la repetición, a quién es el que le dan, quién hace contacto. Ya estaba, ya había hecho down cuando llega David. Igual Sandoval se agachó y dijo, mejor me el coach Sandoval agacho, ya quiere que todas las capturas sean de Casarrubia. Ya, le echamos porras. La verdad es que un gran muchacho que también además es entrenador allá con el equipo de Riders. Bueno, pues vamos a ver porque tienen esta oportunidad complicada. Tercera y gol en la 21, hacia atrás. Aguanta, Maldonado decide correr, ataca hacia adelante, cruza la 5, bueno la 15, la 10, la 5, al final hasta la yarda 4, consigue 17 en esta jugada, cuarta oportunidad, 4 yardas por avanzar, me parece que tienen que tomar los 3 puntos. Claro, totalmente de acuerdo, ahorita es muy joven, el tercer cuarto, restan 6:40, tendría que ir por lo que le dan. Vamos a ver qué es lo que decide, aunque sí ya vemos al equipo pesado, especialista del punto extra o place kick para el intento del gol de campo. Y qué cerca estuvo ahí Maldonado, aunque sabía perfectamente que estaba acorralado, pero de cualquier manera logrando hacer cosas importantes cuando vendrá Pepe Maltos con el intento de gol de campo. En esta cuarta oportunidad y gol,
al final a sacar puntos de los regalos que hemos tenido, aunque hay una infracción ya en el terreno de juego, coach. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, porque todavía ni siquiera se acomodan. Y algo de lo que comentábamos la semana pasada, ¿dónde colocan el balón? Porque según la marca de la NFL es... sobre los postes, hashmark. Pero incluso creo que en este campo son todavía más amplias que los de el fútbol americano colegial cuando vamos a escuchar al oficial, pero me parece que es un castigo de actitud antideportivo, fútbol personal, ¿eh? Bueno, pues ni indicación, ni le alcanzamos a escuchar, pero dice no hay pañuelo, simplemente todos tranquilos, quietos, y vendrá entonces el intento por parte de José Carlos Maltos, cargado hacia el lado izquierdo del hash mark. Vendrá la patada, hubo movimiento, no hay pañuelos. Y está consiguiendo apretar el encuentro, 21-17. Los fundidores con 17 puntos sin respuesta. Y los Raptors se han llevado pues una sacudida desde casi el cierre de la primera mitad hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque necesita encender Willy Valdovinos al equipo del Estado de México. Sí, tienes razón, la penúltima serie ofensiva del equipo de fundidores en el segundo cuarto fue la anotación donde lograron los 7 puntos, y ahorita en la primera vuelven a anotar y son 7 más, y después de esa intercepción que les da, digo, de la tapada de despeje, les da la gran posición, aunque saca nada más 3 puntos, pero ya 17-21, nada de lo que veíamos en el primer cuarto y parte del segundo. Así es, estamos en este tercer cuarto de acciones entre fundidores y Raptors. Vamos a ver, viene la patada de salida por parte de Pepe Maltos. Y no habrá regreso. El balón, sí, lo van a llevar. Ahí viene Arce. Me parece que está jugando con fuego. Y al final abandona el terreno de juego, coach. Tenía que haberse quedado porque además estaba muy encerrado en los equipos especiales, y es lo que le están diciendo. Debiste haberte quedado ahí adentro. Oye, saludos a Gerardo Lisiaga, quien fuera también un gran jugador de americano. Por ahí en algún momento participara en el equipo de comentaristas en contra de oficiales. Hace algunos años compartiéramos por ahí. Y quien ahora está con Raptors, cuando menos como gran aficionado, porque le dice, uff, venga Raptors. Así es, y bueno, parte del patronato con Juan Luis Montero también, quien le mandamos un fuerte abrazo tanto a Jerry como a Juan Luis en este partido, porque los Raptors están ahí con 4 receptores abiertos. Bruno Márquez al aire, el pase que es completo y cuidado que parecía interceptado. Al final la indicación por parte de los oficiales cuando veíamos ahí en la cobertura al equipo de los fundidores. Y bueno, por ahí nos preguntaban que si vamos a seguir con los Acereros de Pittsburgh. Sí, vamos a estar ahí transmitiendo de manera personal los partidos con el equipo de Pittsburgh en la campaña regular, y vamos a estar en el draft teniendo la cobertura también para que lo sigan ahí, aprovechando el comercial en Steelers.com/español con toda la cobertura, y que sigan las cuentas en español en @acereros, tanto en Instagram como en Twitter. Cuando viene el pase que es completo, buena recepción por parte de Arce, así que moviendo las cadenas después de este envío por parte de Bruno Márquez. Bien, en este pase ahora Arce, quien su hermano también está en Raptors como quarterback, y quien jugara también en la Universidad de Anáhuac terminando, porque antes había iniciado también con Lices. Así es, 2 jugadores provenientes de los Bucaneros de Satélite, cuando tienen 3 receptores del lado izquierdo. Bruno Márquez ahí leyendo la defensiva porque tiene a 2 jugadores en cobertura tratando de presionar. Bruno aguanta, tiene mucho tiempo, suelta el brazo, el pase es completo, buena recepción, pero no bajó el pie. Diego Yáñez puso un balón, o un pie mejor dicho, adentro, el segundo le quedó colgando, no lo pudo aterrizar para hacer buena la recepción. Es interesante la siguiente jugada, porque va a ser la tercera oportunidad de 10 por avanzar. Si no, tendrían que verse obligados a patear el despeje
y Aguas Fundidores, sus dos series ofensivas, han sacado puntos. Así es, en esta mitad y cuatro de las últimas, tres de las últimas cuatro han terminado en puntos para poner los 17 que tienen hasta ahora en el partido, pero todavía abajo Bruno aguanta, le llega la presión y es detenido atrás. Ahí está la captura por parte de Octavio González, este que también estará allá en Canadá en la CFL. Gran trabajo, estuvo apenas en la primavera el año pasado con los Gigantes de Nueva York y demuestra por qué tiene todo el poder. Pues así es, Arturo, vemos que hizo una excelente captura, Bruno no tuvo ni a dónde moverse y pues se fue al suelo para perder yardas. Así es, trataba ahí, dijo este voy a escapar rápido, pero le llegó con todo. Ahí Octavio González, y ahora tiene 5 receptores abiertos, son más de 20 las que necesita, el pase completo, ahí está García llegando hasta la 34, buscaba la pantalla. Con esta le anotaron a los Osos de Toluca en la jornada inaugural, sin embargo, ahora no logró tener tanto yardaje y van a tener que entregar el ovoide, así que la ofensiva y los Raptors no están reaccionando después de que el equipo de Fundidores y precisamente la presencia por parte de Rodrigo Maldonado guiara ya la ofensiva, ha cambiado completamente la historia del partido, coach. Sí, totalmente diferente, vamos a ver, ahí están contando Morgado a los jugadores, despeje y otra vez la pelota en posición de los Raptors, vamos a ver en qué posición de terreno queda en este regreso. Vamos a ver porque viene el equipo de los Fundidores con Dani Lozano cruzando la 40, buscando hacia un lado, ahí alcanza Víctor Díaz a detenerlo, se va a quedar en la yarda 43, pero otra vez gran posición de terreno para los Fundidores. Totalmente de acuerdo, o sea, diferente este inicio de la segunda mitad a lo que vimos al inicio del partido. O sea, si pensáramos ya después de que el equipo de Raptors iba 21-0, pudiéramos haber dicho a lo mejor dejar una apaga blanqueada y vámonos, o algo así, y sin embargo, ya los tenemos solamente a 4 puntos al equipo de los Fundidores. Oiga, coach Arturo, voy a aprovechar para a decirles a todos los las personas que nos están viendo que siga la dinámica que tenemos en Instagram para ganarse boletos para el partido del domingo. ¿Quién es el número 78 de Artilleros y en qué prepa jugó antes de entrar a la universidad? Así es, así que ahí están boletos para que vayan al partido entre Mayas y Artilleros, aunque los boletos son de los Mayas, para la afición de los Mayas, pero ya George dijo, no, los que sepan de los Artilleros, pues si quieren venir desde Cholula, al aire el pase casi incompleto y está buscando a Padilla, pero es incompleto sobre el ala cerrada. Pues ya cerca de terminar el tercer cuarto, buena posición que tiene Fundidores en su yarda número 43, vamos a ver si Rodrigo logra acercarlos cuando menos por ahí a la yarda 30. Ajá. Para que hubiera otro intento de gol de campo de Malto si estuviera en el rango. Oye, y toda la gente que sigue comentando que si Antonio Brown se va a ir con los Fundidores, no es el día de los inocentes, pero pues no sabemos. Y créanme que aún estando con toda la información en Pittsburgh, no sabemos a dónde va a terminar. Van a ir por tierra, cruzando ya medio campo. Ahí está la carrera por parte de Emanuel Alaniz. Y los Fundidores, cuando se está terminando este tercer cuarto, un gran partido para este equipo y la reacción que han logrado precisamente con Rodrigo Maldonado. De hecho, por ahí Búfalo había levantado la mano que lo quería, pero le contestaron y dijeron, no, Búfalo, paso. ¿A ti dónde te gustaría verlo, Arturo? Pues donde sea, al final para Pittsburgh es un momento de decir adiós. Tendrán que sacar algo interesante. Yo creo que los Raiders podrían aprovechar o buscar algo interesante por Antonio Brown cuando van por tierra. Y ahí está Omir Camacho. Dejó ir toda la carrocería y están frenando a Robert Martínez. Pero fíjate que mucha gente me preguntaba a través de Twitter en arroba Arturo Carlos que dónde o qué es lo mejor que podría conseguir el equipo de Pittsburgh. Y se hablaba de una posible segunda ronda con el equipo de los Raiders, sabiendo que
pues sería prácticamente por ahí del pick 36, si mal no recuerdo, por Antonio Brown. Sabemos que el contrato es bastante elevado. Hay que recordar que también ya tendrán espacio en el tope salarial. Acaban de firmar con dos jugadores importantes de la línea ofensiva, el caso de Ramon Foster con 2 años, Marquise Pouncey el centro con 3, y también mandaron a Arizona por una sexta ronda a Marcus Gilbert, quien fuera tackle derecho, estuvo lesionado también gran parte de la campaña, y con eso, pues la línea ofensiva, que era uno de los grandes dudas, pues está cubierta. Así que lo que puedas obtener por Antonio Brown, que debe ser alto, y hay que recordar que tampoco fue un pick alto Antonio Brown, le pueden sacar buen provecho a pesar de, pues ya de tanto tiempo. Debe ser por ahí de una tercera, cuarta ronda lo que obtengan los Acereros de Pittsburgh por el receptor, que pues definitivamente hizo una gran mancuerna con Ben Roethlisberger en su estancia con Pittsburgh, pero pues ya le apagaron el módem, y como decía él, es como una conexión de Wi-Fi, hay veces que es buena y hay veces que no, pues ya simplemente le apagaron el módem ahí a Antonio Brown, al menos con los Acereros de Pittsburgh, tiempo fuera en el terreno de juego. Sí, Fundidores pidió, vemos ahí como el entrenador jefe del equipo de Fundidores discutiendo un tanto con los oficiales, no sabemos si se la vayan a jugar, es cuarta oportunidad y una yarda por ahí, cuando Umir Camacho baja de una manera muy rápida para poder hacer el contacto con el corredor y lograr la tacleada ahí a una yarda, y es lo que estaban discutiendo. Parecía que por ahí pedían que la revisaran, quedó lejos, y vamos a ver si el equipo de Fundidores se la juega. Bueno, pues compartan la transmisión, aquí estamos en Máximo Avance, síganos también a través de Twitter, @Máximo Avance, le pueden dar retweet, y también sigan las cuentas de la LFA, @LFAMex, y Liga de Fútbol Americano, LFA, si lo pueden conseguir, o ya están viendo a través de Facebook Live, y los Raptors y Fundidores, sus cuentas seguidos de LFA para que los puedan identificar. De todas formas, traen palomita azul para que sepan que están verificadas las cuentas, así que no hay pierde, vendrá el intento, cuidado, van a ir por ella y va a conseguirlo, cruza, ahí está Pepe Maltos demostrando que también puede hacer jugadas importantes en equipos especiales, y pongan el primer y 10, muevan las cadenas. Bien, difícil, pero lo hizo Pepe, o sea, ahí también el equipo de Raptors, después de haber visto que pidieron tiempo fuera, que pudieran hacer algo, les falló un poquito ahí la cobertura para no permitirle, cuando menos hacia afuera, que pudiera llegar a correr tal y como lo hizo el extremo. Simplemente iba con su receptor, dejó a Maltos, le ganó por velocidad, primero y 10 Fundidores y aguas. Ya no tan solo es por ahí acercarse un poco más con un intento de gol de campo, sino hasta darle la vuelta al marcador. Sí, de acuerdo, y bueno, pues eso evidentemente es uno de los aspectos que marca tendencia, que marca diferencia, y que bueno, pues de alguna manera ahí está el equipo de los Fundidores. Nosotros vamos a una pequeña pausa, amigos. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque los Fundidores de Monterrey ya van hacia la línea de golpeo, así que ni siquiera nos dieron oportunidad de tomar un respiro, así que mejor abróchense los cinturones porque está por iniciar el último cuarto de acciones. 4 receptores abiertos para Rodrigo Maldonado. Amenaza de disparo, van a cargar con 5, aguanta la línea, ahora colapsa y le va a llegar la defensiva, y ahí está otra vez Raúl Arnaez con su tercera tacleada para pérdida de yardas, segunda captura del partido. Bien por la defensiva de Raptors, logran una fácil penetración, no le permitieron ahí a la línea con el cruce de su linebacker, y Rodrigo no tuvo más que comerse el balón para quedar ahora en tercera oportunidad, y son 16 yardas. ¿Es tercero? Me parece es que sí. Tercera, segunda oportunidad, coach. Sí, porque el anterior fue con la que termina, sí, con la que el cuarto de Maltos. Será segunda oportunidad entonces, 16 yardas por avanzar, están en la 50. El engaño, al aire, el pase que es completo, buena recepción. Ahí abajo donde solo Santana se podía quedar con el ovoide, no era Dani Lozano quien se queda con la recepción. Así que van a estar consiguiendo el primero y 10, ahí hasta la yarda 34. El segundo de esta serie ofensiva, el cuarto de esta segunda mitad,
Vamos a ver qué y hasta dónde lo están permitiendo ya el balón en la 34. De acuerdo. Ahí está la repetición, el pase por parte de Maldonado, encontrando ahí a Daniel Lozano, una gran atrapada por parte del exjugador de los Auténticos Tigres. Van a presionar otra vez, cargando el pase que es completo, lo tiene Santana y está quedándose adentro de la yarda 20. Los fundidores en zona roja y empieza a encenderse ya el estadio Nuevo León Unido, porque amenazan con sacar puntos de nueva cuenta. Gran envío de Rodrigo a Santana después de hacer su fake, lo pone por arriba de los linebackers. Santana todavía toma el balón, gana más yardas y eso le permite ya estar dentro de la, por ahí de las 6. Sí, ya están ahí tocando la puerta. En la yarda 6 están los fundidores. Tienen formación Bunch del lado derecho. Maldonado aguanta, busca. Tiene espacio para correr. Se quita un hombre y va a meterse. No, creo que se va a quedar a media yarda de las diagonales. Pero gran esfuerzo por parte de Rodrigo Maldonado, coach. Hijo, yo la retaría. Creo que sí logra anotar ahí en el último salto. Poderlo hacer, vamos a ver a dónde colocan el balón, pero si no va a ser a centímetros, ¿eh? Bueno, pues ya se están colocando rápidamente, hay un gran trabajo para quitarse y da la impresión que sí había llegado ahí Maldonado, aunque ahí están, van a ir por ella, movimiento, uy, esto va a ser en contra de la ofensiva, aunque antes hay tiempo fuera por parte de los fundidores. Ahora no sé si están quemando el tiempo fuera o están desafiando. Aquí es un grave error por parte del coach Israel González, porque uno se ha quejado del arbitraje, pero aquí tiene la oportunidad de retar la jugada. Se le va incluso esta situación y aquí hay un falso arranque en contra de los fundidores. Así que esto pues va a ser, no sé si se aplique el castigo o el tiempo fuera solicitado fue antes del movimiento, pero me parece que... Y hubo ese pañuelo que estamos viendo ya después, ¿eh? Ya cuando ahí parecía que había algunos reclamos y dice, no, me equivoqué. Bueno, pues grave error aquí de concentración por parte de los fundidores. Ojalá que podamos ver la repetición. Tú la veías ahí, coach, y da la impresión que sí había cruzado el plano al momento de caer con el ovoide. Uh-huh. Porque lo primero que coloca es el balón y así cae sobre la línea. Y eso debió ser touchdown. Pero aquí lo que me llama la atención es que las decisiones o las revisiones que hemos tenido han sido por parte de los oficiales como si fuera regla NCAA. Uh-huh. En donde ellos están tomando la situación o la decisión de revisar una jugada. Que es lo que sí, a mí me llama la atención. Vaya, es que en la zona que queda, luego ahorita pedir el tiempo fuera y no la pidió... Lo hubiera aprovechado para pedir la revisión, ¿estás de acuerdo? Porque ya no se puede, o sí se puede, ya no se puede después del tiempo fuera retar la jugada. No, pues el mismo, cuando estás pidiendo tiempo fuera es... Bueno, no. Van a tener gemelos del lado derecho. Ahí está, quarterback sneak por parte de Maldonado y no va a llegar, se va a quedar corto. Rodrigo Maldonado trataba de ir por ella y cuidado, que hay balón suelto, ¿eh? ¿Qué dicen los oficiales? Parece que perdió el ovoide. No hay señal por parte de los oficiales, siguen todavía. El balón terminó en las manos de los Raptors. Y parece que en un par de situaciones se le empieza a escapar el partido a la planilla de oficiales, ¿eh? Sí, tan buen arbitraje que se había tenido ahí en el umpire. Pareciera que estuviera diciendo que es balón de los Raptors. Discuten ahí, vamos a ver qué nos dice el referee del encuentro. El problema es que no lo hemos podido escuchar, coach. Offside, el equipo de Raptors, media distancia todavía y va a repetir el down. Híjole, yo quisiera revisar tres cosas. Primero, la posible anotación de Maldonado. Después, el castigo que se había marcado en bola muerta. Y ahora, el offside de parte de Raptors. Es decir, de castigo, bueno, situaciones favorables para los dos equipos, pero todas muy dudosas, ¿eh? Sobre todo porque este offside nunca vimos un pañuelo de los jueces de línea, que son los que están en los extremos, que son los que tendrían que marcar ese offside. Ahora, del lado izquierdo no podríamos alcanzar a apreciarlo, pero pues sí, definitivamente una situación complicada. Por lo pronto tiene cuatro receptores.
en escopeta. Va a ir por el centro, rebota con la defensiva. Y van a perder una yarda. Será tercera oportunidad y dos para anotar para el equipo de Fundidores. Ahí está Adrián Flores, que se quedó embarrado prácticamente en la defensiva, aunque le están dando el máximo avance hasta la yarda 1. Es que se ve en el contacto cómo la línea defensiva de Raptors se echa ligeramente hacia atrás. O sea, ellos están de abajo hacia arriba empujando, haciéndolo muy bien, y es por eso que la línea ofensiva hasta tapa por ahí con Arnaiz número 47. Vamos, cómo hace el tacleo totalmente de frente, ¿eh? Sí, era Yaguno, el número 47. Ahora tienen tres receptores del lado derecho. Vamos a ver, Rodrigo Maldonado va a ir al aire. Aguanta, busca con quién el pase, es incompleto. Gran trabajo de Castellanos porque tenía ahí a Padilla, pero no se puede quedar con el ovoide. Una gran reacción por parte de Alfredo Castellanos y será cuarta oportunidad. Vamos a ver ahora qué es lo que decide el equipo de Fundidores, aunque ahí está entrando, pareciera Maltos. Eso quiere decir que van a patear e irán por 3 puntos para quedarse todavía por abajo. La verdad es que están desperdiciando una gran, gran oportunidad del equipo de negro con números amarillos. Bueno, pues vamos a ver el intento. Primero tendrá que meterlo Maltos. Ahí está la defensiva que se ha doblado, pero hasta el momento todavía aguantando ahí otra infracción. No sé si hay un retraso de juego aquí para el equipo de Fundidores. Sí. Primer castigo en contra del equipo de Fundidores. Solamente 5 yardas. Muy limpio en lo que va en la segunda mitad. Una penalización por cada uno de los equipos. Bueno, pues vamos a ver el intento entonces. Vendrá el intento de gol de campo y rectificamos. Es si lanzaron el pañuelo en el offside, coach. Cuando vendrá el intento de Maltos, viene el de 3 puntos, lo está consiguiendo. 21-20, se pone el partido a 1 de distancia. Fundidores, son 20 ya sin respuesta. Y ahí está, logrando sacar puntos después de la gran jugada de Pepe Maltos, que gracias a ella, coach, pues ha logrado poner el equipo de Fundidores a 1 punto el marcador. Pero esa fue la jugada clave de la serie, independientemente de la recepción que tuvo por ahí con Daniel Lozano. También la gran atrapada de Santana, que dejó el ovoide en la yarda 6. Pero definitivamente esa jugada en cuarta oportunidad. Más de 6 minutos en esta serie ofensiva del equipo de Fundidores, quienes iniciaron su yarda 43. Tuvieron la oportunidad de patear el despeje, se la jugaron y lo hizo bueno Maltos. Llegan hasta, podemos decir, centímetros de la zona de anotación. No logran, y es por eso, no logran anotar. Se van al intento de gol de campo, lo hace bien Maltos con el segundo de la noche y ya solamente a 1 punto abajo. Bueno, pues vendrá la patada de salida entonces. Vamos a ver si hay devolución o no. No. No, no hay absolutamente nada. Se está quedando allá amarrado en el ataque el equipo de los Raptors desde la zona final. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta ofensiva. Nos preguntan cuánto va el marcador. 21-20 a favor del equipo de los Raptors. Sí, Armando Talavera era el hombre que pedía recepción libre ahí atrás, proveniente de los Leones de la Nahua, que nos reportan que tiene una cortada en el brazo Casey Peters. Así que pues no sé si por eso haya salido. Bueno, me queda claro que sí, pero vaya momento, ¿no?, en el que logra tomar Maldonado esas riendas de la ofensiva y que está despertando al equipo. Cuando van al aire, el pase hacia el lado derecho con Diego Yáñez, que ya tiene más de 5 recepciones en el partido. Ahí está el número 80 de los Raptors haciendo caminar esta ofensiva. Vamos de nueva cuenta con Márquez, ya inicia con un pase completo. Pase corto, ganan aproximadamente unas 3 yardas. Segunda oportunidad y van a hacer, le dieron 5. Va a ser segunda oportunidad y 5 por avanzar. De acuerdo. Vamos a ver. Aguantando Bruno.
El pase que es completo otra vez con Diego Yáñez. Ahí caminando bien la ofensiva, ¿eh? Sí, pase que le permite otro primero y 10 para el equipo de Raptors. El tercero de la segunda mitad. Ya el balón colocado en la yarda número 37. Todavía es su terreno de juego, pero bueno, cuando menos ya lograron otro primero en esta segunda mitad. Bueno, pues vamos a ver, tienen gemelos del lado izquierdo. Aguanta, van por el lado izquierdo, rompe el contacto, Dan Ávila sigue todavía hasta la yarda 44. Y ahí está el caballito de batalla, este número 3 de la ofensiva. Tal parece que el día de hoy es la mejor carrera que ha tenido por ahí Dan. Deja muy cerca la pelota, unas 2 yardas del primero y 10 en esta draw, donde ataca primero en el tackle del lado izquierdo y abre hacia su extremo, aunque por ahí también David Villarreal estuvo en la tacleada. Así es, y ya nos mandaron la imagen de la cortada de Casey Peters, la verdad, durísima, le quedó como de cuello en B en el brazo cuando van por tierra con Bruno Márquez, llegando hasta la yarda 50, consigue 6 en esta jugada para que sea segunda oportunidad y 4, dice todo... bien, aunque sale un poquito cojeando, es una muestra que hemos visto constantemente en la carrera de Bruno Márquez, aunque desdoliéndose un poquitín de la rodilla derecha, no sé si en la caída o ya del partido, pero vamos a ver, porque ahí está el equipo de los Raptors del Estado de México. Puso el primer y 10 después de esta jugada, no había sido suficiente con Dan Ávila, el gemelos del lado izquierdo, a medio campo. Los Raptors, va profundo, suelta el brazo hacia el lado izquierdo, tiene el receptor, el pase es incompleto. Frenó Iván García, que ya se había llevado al defensivo. Tenía enfrente a David Villarreal. Sin embargo, logra recuperarse, el pase no fue muy preciso por parte de Bruno Márquez y rompe el David la jugada. Ahí está el todo corazón, David Villarreal. Gran jugada, porque también buen envío de parte de Bruno, como vamos a verlo en la repetición. Y en el último momento, ahí como brinca, le jala el brazo y eso no permite que se quede con el balón el receptor. Pase incompleto. Será segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van a cargar únicamente con 3 los fundidores, de hecho solo 2 al aire. El pase es completo. Ahí está Morgado, rompe el contacto y consigue 8. Será tercera y 2. Ahí está el ala cerrada por parte de los Raptors. Le están dando mucho espacio a trabajar a la ofensiva. Me parece que con demasiada prevención en el ahí atrás por parte de los fundidores. Creo que se queda corto por ahí Miguel Ángel Morgado, gran jugador del equipo de las Águilas Blancas, pateador, quien iniciara en Pieles Rojas en Zacatenco y también su liga profesional con el equipo de Eagles ahí cuando estábamos en Santo Tomás. Así es. Bueno, pues será segunda... no, tercera oportunidad y 1 yarda por avanzar. Ya están en la 41 del rival. Aguanta Bruno, el pase es incompleto. Será cuarta oportunidad. Y una decisión importante aquí para Willy Valdovinos, porque parece que empieza otra vez a tomar ritmo la ofensiva. Cuarta oportunidad, estás en una zona en la que puedes jugar. Es 1 yarda nada más. Sabemos que el Goliath no lo hemos visto en el terreno de juego, pero van a ir por ella, Lejos para un gol de campo y probablemente cerca en una patada de despeje. No, pero puedes encerrar, coach. Aquí puedes encerrar. Sí, jugar en cerrar, pero si no, lo dejarías en la 20. O sea, es que la ofensiva por parte de fundidores lleva 4 series de las últimas 5 consiguiendo puntos. Y eso lo sabe. Cuando va a ir al aire, engaña. El pase pala es suficiente apenas para el primer y 10. De hecho, creo que... no, con el máximo avance lo va a conseguir y Willy Valdovinos podría retar la jugada porque cruza la 40, pero qué duro contacto le ponen a Dan Ávila. Ahora me llama la atención, indiscutible que la jugada va bien mandada, que Bruno Márquez hace la lectura, pero también pudo haber corrido porque ya había engañado. Pero vaya jugada aquí, aunque sabes que, coach, esta toma no ayuda. Aquí pareciera que no había llegado, pero creo que la otra era suficiente. Hay tiempo fuera por parte de los fundidores aquí, Sí, es que es cuarta oportunidad. 1 yarda. Solamente penetran con 3 el equipo de fundidores. Ponen solamente 3 linieros.
y Bruno va al aire y a pesar de que estaba muy cerca y dice de que me peguen a mí, que te peguen a ti, Dan, tómala. Sí creemos que es la primera oportunidad, pero vamos a ver qué dicen los oficiales. Cuando está diciendo que hay tiempo fuera pedido por la banca para la revisión. Así es. Entonces se va a revisar la jugada y habrá que esperar ahí esta situación, pero yo no sé, se me hace muy extraño que no nos han regalado repetición para ver estas jugadas que han sido dudosas. Y bueno, pues me parece que sí había cruzado en la toma lateral ahí Dan Ávila en la jugada, ¿eh, coach? Pues si no nos la han regalado, tú la tienes. Aquí lo estamos revisando en el teléfono. Sí. Sí. O sea, está bien marcado donde ponen ahora el balón, ¿eh? Hay algo importante. La imagen, el ángulo da la posibilidad de que está adelante Dan Ávila. Yo creo que sí, ¿eh? Pero sí, está porque sus pies están apretado hasta adelante de la 40. Ajá. Ahí como pero los por pies la no importan. Importa es el balón. Queda el balón y dónde fue el máximo avance, que eso sí es lo importante. Sí, no es fácil, pero también va a ser muy complejo para poder decidir. Viena está haciendo los esfuerzos, el fútbol americano profesional, pero no contamos con los elementos técnicos que tiene en la NFL. Imagínate, en el Super Bowl habían 115 cámaras, coach. O sea, ni para saber dónde pones una encima de otra. Y aquí se va a medir. Yo creo que no es necesario porque está sobre la 40 y el balón está adelante, la punta está adelante de la línea. Y cuando tienes esas referencias, me parece que es innecesario, pero pues ¿sabes qué? A ver. Uno dice que no, el otro que sí. Esta es la toma que se ve de atrás del balón. Estamos la que está de costado, pero ahí está marcando primer y 10. Uf. Qué apretada situación, ¿eh? Qué momento en el partido, porque definitivamente esta jugada es clave y por eso decíamos la trascendencia de ir por ella. Y bueno, pues aquí están consiguiendo el primer y 10, le cargan el tiempo fuera a los fundidores. Y vaya encuentro que estamos teniendo, amigos. Independientemente de los puntos que saque el equipo de Raptors, todavía Fundidores va a tener una oportunidad para tratar de empatar el juego. Porque incluso de 7, coach, el juego 28-20, podrían los Fundidores empatar el encuentro. Por aquí nos dice Monse que dice: el coach de los Fundidores necesita un calmante. Bueno, pues primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Hay cuatro receptores abiertos. Bruno Márquez cambiando las señales. Omar Guerrero dice: no hay presupuesto para otros comentaristas. No, pues sí, con eso alcanzó para esto. Bruno, hay pañuelo. Sigue todavía Bruno exponiendo el contacto. Consigue tal vez una yardita por ahí. Abandona el terreno de juego. Será segunda y 9. Ay, mira cómo hay diferentes opiniones, ¿no? Julio Morales me dice: a mí me parecen excelentes los comentaristas. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está para todos. Hay infracción. Vamos a ver en contra de quién es este pañuelo. Holding. Ahí claramente, ahí estaba sujetando. Así que van a perder yardas. Será entonces primera y 20 para el conjunto de los Raptors. Pero bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Y por ahí decía Monse Salamanca Pérez: el coach de Fundidores necesita un calmante. Pero ya incluso por ahí le decía algo a Bruno Márquez: ahí los coaches tienen que ser mucho más cuidadosos en ese tipo de situaciones. Los jugadores, claro, de repente, pero el estado de coacheo tiene que mantenerse alejado de esas situaciones. Será primera y 20, cuatro receptores abiertos. Es de la 50, Bruno Márquez al aire, el pase es incompleto. Ahí sintió pasos en la azotea Diego Yáñez. Y es que ya estaba perfilándose Cristian Hernández para llegarla encima. No sé si era Uriel Martínez, pero el que sintió pasos, bueno. Es que ahí venía muy bien, de hecho llevaba sus dos bloqueadores, Jorge. Ahí adelante de él, si lo hubiera tomado, se desconcentra un poco y no lo cacha y ahora larga distancia, segundo y 20. Así es, cuatro receptores todavía para los Raptors. Bruno con la tracción, entrega el ovoide con Dan Ávila. No, era con el número 23, con Luis Flores. Este jugador que viene de los legionarios, un Inter. Así que una buena ganancia, pero deja una
tercera y largo todavía, aunque mucho más factible que claramente un tercera y 20. Ahora serán 12 yardas por avanzar. Sí, vaya, 8 yardas en esta carrera si les da la oportunidad. Vamos a ver si Bruno consigue la primera oportunidad o intentaría en un gol de campo. Vamos a ver qué es lo que decide el equipo de Raptors. Bueno, pues vamos a ver. Importante. Aquí en tercera oportunidad y 12. Incluso de conseguir yardas para tratar de ir por el gol de campo. Aguanta Bruno. Buen movimiento. Sigue todavía Bruno. Flota el balón. El pase es incompleto. Le quedó largo. Arce y le quedó corto. A Flores, de cualquier manera, será cuarta oportunidad y 12. Me parece que aquí sí tienen que despejar. También nos mencionan que Goliat está lastimado, ¿eh? O sea, el equipo de Raptors anda perdiendo algunos jugadores por lesión, pero también gran juego de parte del equipo de Fundidores en lo que va en esta segunda mitad. Se equivocó Bruno Márquez ahí porque flota bien el envío, pero no tuvo el toque sobre la carrera para encontrar a su receptor en una jugada que parecía fácil. Y como decíamos, aquí tienen que entregar el balón. Y de haber sacado unas, ¿qué te gusta, coach? Unas 6, 8 yardas en la jugada anterior. Pudieron haber buscado un intento de unas 50 yardas, Morgado, con el despeje. Viene con el balón tratando de encerrar el bote que queda ahí. Y van a dejar, en la yarda 2 al equipo de los Fundidores. Gran trabajo de los equipos especiales, pero principalmente por parte de Miguel Ángel Morgado, que hizo un pacto con el balón antes de salir, ¿eh? Sí, lo hizo muy bien, ¿eh? Porque se ve cómo no suelta toda la pierna para patear largo. Lo hubiera sacado Miguel Ángel. Como sabemos, vemos ahí cómo simplemente la toca y muy buena cobertura que está buscando ahí para que no entre el balón. Y yo creo que aunque no lo hubieran tocado por ahí, se hubiera quedado gran patada de Miguel Ángel, ¿eh? Sí, excelente el trabajo ahí por parte de Arce. Y bueno, tocado ilegalmente el balón en la yarda 1 para que encierran al equipo de los Fundidores, que tendrán que mover unas 60 yardas al menos para tratar de darle la oportunidad a José Carlos Maltos de ganar el partido. Vaya encuentro. Le quedan 5:50. El reloj todavía no es un factor en el partido. 4 receptores abiertos para los Fundidores. Amenaza de disparo. Hay movimiento en la línea. No hay pañuelo. Suelta el brazo. El pase casi incompleto. Buscaba a Santana, que parecía que se despegaba ahí del defensivo. Era 2nd y 10. Vaya que bien mandada esta jugada, donde además el equipo de Raptors está buscando el safety. Se dan cuenta la ofensiva, 1-1 en el perímetro. Y pues es la ventaja del ofensivo en este momento. Le queda ligeramente largo porque además la cobertura que traía con Rodrigo Hernández estaba pegado, aunque ya el receptor lo tenía adelante. Vamos a ver, 2nd y las mismas 10 yardas por avanzar. Así es, también saludos a Omar Guerrero, que está siguiendo la transmisión cuando van al aire. El pase hasta afuera, que es incompleto. Se va a escapar allá Barón Mendoza. Se va a ir hasta el otro lado por la jugada más larga de la historia de la LFA. ¡Touchdown! 99 yardas. Aarón Mendoza se mete al libro de los récords. 99 yardas, no esperó a nadie. Y los Fundidores le han dado la vuelta al partido. Ya están ganando 27-21. Ahora van por uno o por dos. Tienen que ir por 2 puntos, coach. Tienen que ir por 2 para separarse al menos a esos 7 puntos. Pero qué jugada. Dejó atrás a Sixto Correa, que buscó ahí la tacleada. Pero al final se escapa Aarón Mendoza y se está metiendo ahí con la jugada más larga en la historia de la LFA. 99 yardas de Aarón Mendoza. Espectacular lo que nos acaba de regalar Fundidores. Vaya envío, ¿eh? O sea, bien Rodrigo, puesto donde estaba, le ganan a Sixto. De hecho, ya en algún momento por ahí ya habíamos visto que lo habían intentado en un cover 4 o en un cover 2 de colocación, donde Sixto se queda. Aquí otra vez se van a esa situación, mandan el flat, le mandan el streak, le ganan, le ponen muy bien el pase y eso le da la voltereta al equipo de Raptors, que no ha logrado puntos en esta segunda mitad. Los 21 que tienes fueron todos los que lograron en la primera mitad, y el que ha hecho la chamba desde la penúltima serie ofensiva y todo lo que va ofensivamente
es el equipo de Raptors que además pues, taparon por ahí una patada de despeje que les permitió. O sea, si bien en las dos anteriores series ofensivas el equipo de fundidores había logrado solamente goles de campo, cuando en una de ellas estuvo a media yarda o menos, esto que acaban de hacer le viene, y un gran aplauso, una anotación, como bien dices, la más larga de la historia del LFA, más, yo diría un poquito más de las 99 yardas. Bueno, pues ahí está. Entonces, gran trabajo y van a ir por los dos puntos. Y bueno, pues usted ve historia a través de Máximo Avance cada semana. Y esta jugada por parte de Aaron Mendoza espectacular, ¿eh? Ahora terminando vamos a ver con qué aquella hace. Jugada de que fue el primer touchdown de la LFA por parte de Marco Holmes, coach. Ahora aquí es importante también para Raptors, si ya lo han hecho con menos distancia. Vamos a ver qué hace fundidores. Bueno, pues van a ir por la conversión. Ahí está, solito. Y se mete a las diagonales Santana. Y extiende la ventaja. Están ganando ya 28 a 21. Qué partido y qué regreso están mostrando los fundidores. Gran trabajo. Y es porque se la jugaron. Porque simple y sencillamente les permite dejar al equipo de Raptors a 7 puntos. Lo hicieron bien. Lo más que pudiera hacer, si lograran anotar, sería empatar. No sé si no se la jugaran. Pero gran regreso del equipo de fundidores. Regresando la tortilla, como dijéramos, de lo que sufrieron la semana pasada contra Osos, aunque ahorita todavía le falta mucho al juego, ¿eh? Sí, de acuerdo, todavía le queda cuerda esto, pero están ganando el encuentro de una manera espectacular. Qué regreso han montado los fundidores, ¿eh? Y todo gracias a esa cortada de Casey Peters que lo mantiene fuera del terreno de juego. O sea, fíjate, una lesión que te obliga a cambiar y te reditó un beneficio. Así es. Y bueno, pues vendrá el regreso. Vamos a ver, porque ahí va Luis Flores tomando el balón hacia el lado derecho. Encuentra el espacio cruzando la 25 hasta la 28. Y desde ahí vendrá la ofensiva por parte de los Raptors, que necesitan volver a encontrarse porque vaya que han desaparecido desde el segundo cuarto. Por ahí caminaba la serie anterior y eso creo que le puede ayudar en la confianza a la ofensiva de Bruno Márquez. Ahora, una serie ofensiva de un poquito más de 99 y de solamente 35 segundos. Bueno. Y que yo creo que el más tiempo que utilizó es en la carrera. Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, ahí está el equipo de los Raptors desde la yarda 29. Cuatro receptores abiertos. Le queda mucho tiempo al partido, más de 5 minutos. En escopeta, Márquez entrega el balón. Ahí está la tracción por parte de Dan Ávila, pero hay un sujetando en contra de la ofensiva y van a tener que ir hacia atrás los Raptors. Por la zona en la que vemos el pañuelo es lo que consideramos, por lo que puede darse en una de las mejores carreras de Dan, pero vamos a ver al oficial qué es lo que nos dice. Si no lo escuchamos, cuando menos sabemos. Un bloqueo legal. 10 yardas. Bueno, pues ahí está el trabajo. Oye, coach, ¿y sabes qué? Ya tenemos acá el logotipo de los 50 años, el 50 aniversario de las Águilas Blancas. Espectacular, ¿te gustó? Sí, que el día jueves a las 6 de la tarde lo dieron a conocer el doctor Vanegas, porque anteriormente a las 11 de la mañana se reunió el comité para la decisión de este logotipo. Pues vaya, hermoso, y además gran conmemoración del equipo de las Águilas en el 50 aniversario. Bueno, pues ahí estaba sufriendo Bruno Márquez y detenido atrás por parte de Octavio González. Así que, ¿en qué hoyo están metidos los Raptors en esta situación, eh? Pues entre el castigo y este sack, ya los tienen en la yarda número 7. Bueno, que estuvo más presionado y más atrás los fundidores, se logró la anotación, pero vemos a Tavo en este gran trabajo, y quien pues también lo felicitamos el trabajo que está haciendo, y ahora sí ya le dijeron, ponte el 10 y bien.
Segunda captura para Tavo González. Ya bloqueó un despeje. Auténtico playmaker. Un pase desviado. Y aquí azotando a Bruno Márquez. Cuidado también. Entre esas reglas locas de la NFL. Cuando van a hacer 31 yardas por avanzar. El pase con Iván García. No va a ir a ningún lado. Incluso va a perder un par de yardas. Nada le está funcionando a los Raptors del Estado de México. Y bueno, y Tavo y Bruno, que se conocen desde su época colegial. Sí, sí, sí. Ya saben quién es quién. Totalmente de acuerdo. Consiguió 4 yardas en la jugada. Así que pues van a necesitar 27 para mantener la serie ofensiva, coach. No, muy largo para Bruno, pero no imposible. Tal vez segunda oportunidad. Bueno, pues vamos a ver. Es tercera y 22. Aguanta, al aire, el pase desviado, es interceptado. Y lo tienen los fundidores. Ahí está quedándose el ovoide de Juan Carlos Escalante con una gran posición de terreno. Y ni siquiera van a necesitar ponerle puntos para acabarse el partido, porque podrían consumir todo lo que le resta a los pocos más de 3 minutos de juego en este partido. Mira, Raptors todavía tiene sus tiempos fuera y de alguna manera le permitiría ahí al equipo hacer que los consuma, ganar distancia y con un gol de campo, ahora sí eso ya está escrito. Sí, sí, sí. O un primer 10. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí los Raptors necesitan obligar el 3 y fuera y evitar que Pepe Maltos, cuando ahí vemos a Juan Carlos Escalante, que ha hecho un gran trabajo. Y aquí robándose el ovoide vemos a Casey Peters, que tuvo que dejar el partido. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace la ofensiva. Van a ir por tierra hacia el lado derecho. Ahí está Kiki Guerrero. Deteniendo, van a perder un par de yardas. Deteniendo a Adrián Flores. Será segunda oportunidad y 12 aquí para los fundidores. Pues bueno, vaya, si esa lesión, que no le deseamos a nadie que alguien se lastime, a ningún jugador ni de cualquier deporte o actividad deportiva, pero por los resultados podría decir que le combina a Fundidores. No, de acuerdo. Muy bien, Rodrigo, como quarterback, ¿eh? Desde que entró sacando puntos para el equipo de negro. Y el teléfono. Y el reloj sigue su marcha como la canción. Y le dieron que 9 puntadas, coach, creo, a Casey Peters, ¿eh? Cuando van a ir al aire, colapsa la bolsa, tiene que correr. Ahí está Maldonado consiguiendo yardas, tiene espacio hacia el lado izquierdo y va a poner el 1 y 10. Espectacular hasta la zona roja. Se desliza en la 12. Sensacional lo que está haciendo Rodrigo Maldonado, porque con esto me parece que podrían estar casi asegurando el partido. Pero gran jugada de Rodrigo, ¿eh? Yo creo que la votaría para que estuviera ahí en una de las 10 máximas. ¿Cómo? Ve la carga, baja, se agacha. Ahora sí, como submarino pasa entre los hombres de Raptors, continúa, avanza, no se sale y se hinca dentro del terreno. De acuerdo, ¿eh? Está muy inteligente la jugada. Jugada nominada y ahí está furioso. Furioso el coach porque han dejado ir una gran oportunidad. Y bueno, pues vamos a ver. Digo, aquí ya son dueños de su propio destino. Los fundidores saben que tienen el control del reloj. Saben también que, pues de alguna manera, coach, tanto la situación del juego como de la distancia, el marcador, Jorge, pues todo está prácticamente servido para que Fundidores logre incluso terminarse el reloj. Claro, ya les dieron la vuelta a los Raptors y al parecer, aunque todavía les quedan los, como dijo el coach, los 3 tiempos fuera a los Raptors, podría ser que los Fundidores se lleven la victoria el día de hoy. Yo creo que ya muy complejo y difícil, aunque no imposible, pero ya a esa distancia sería un intento de gol de campo de 30 yardas que Maltos no creo que tuviera ningún problema. Creemos que ha ido mejorando, cuando menos en los equipos especialistas, el equipo de Fundidores. En el primer partido, aunque ganaron, tuvieron muchos errores, pero ahorita ya con 2 tiempos fuera nada más, Raptors resta 2-12, 1 y 10, pues a no ser que por ahí llegara un gran jugada de parte de la defensiva de Raptors, pudieran hacer algo. Si no, yo creo que aquí ya está finiquitado. Así es, van a ir
por tierra. Ahí está Casarrubias consiguiendo esta tacleada para pérdida de yardas. Y fíjate que mucha gente nos ha hecho la observación de la modificación de la barra por parte de los Raptors en color negro. Se veía mucho mejor de color blanco, ¿eh? Sí, por la combinación, ¿no? O sea, el verde con el blanco luce más, porque además el jersey y todo su uniforme así lo es. Con la barra negra, pues rompe un poco con... Bueno, cuando menos con mi gusto, porque la verdad es que cada quien, ¿no? Pero fíjate que hemos visto varios mensajes que han enviado ahora y han hecho esa reflexión. Yo decía, algo tiene el color verde del casco que se ve que como rompe. Más pálido, ajá. Pero es la barra que cambia en el contraste y que definitivamente pues no lo hace tan espectacular como me parece que era el casco verde con la barra en blanco y con el ojo del Raptor. Ahí en ese sentido, cuando ahí está el héroe de la película. Gemelos del lado izquierdo, los fundidores van a ir por tierra, lo hacen de nueva cuenta con Maldonado, aunque no va a ir a ningún lado. Van a quemar aquí su último tiempo fuera, aprovechando todavía para cualquier circunstancia más adelante con la pausa de los 2 minutos. Bien, como nos dicen amigos que nos están acompañando, de 21-0, 28-21. Así es, impresionante lo que acaba de hacer el equipo de los fundidores para regresar, para venir de atrás y de esta manera estar ahí sacando al menos la ventaja. Ahora, desde esta zona un gol de campo sería relativamente sencillo para Pepe Maltos, pero todavía hay juego aquí en el duelo entre fundidores y Raptors. Vamos a una pequeña pausa, amigos. Y regresamos, estamos en la pausa de los 2 minutos. I'm here today for an awesome opportunity to be on the cover of Madden. Decided to get it kicked off today. To be on the cover and know that you're gonna be in every kid household this summer. Something I can't quite fathom right now, but I'm super excited about it to see it unfold. I think when you first see yourself on Madden, it's just a. Vamos de regreso cuando veíamos ahí a Antonio Brown, que no es el próximo receptor de los fundidores. Van a ir a ningún lado. Ahí está otra tacleada para pérdida de yardas por parte de Kiki Guerrero sobre Adrián Flores. Y bueno, pues echándolos un poquitín atrás en la yarda 20. Ahora sí, el último tiempo fuera que le resta al equipo de los Raptors después de la pausa de los 2 minutos. Y bueno, pues vamos a ver si hay oportunidad para que logre el equipo de fundidores sentenciar el partido. Oye, le mandamos saludos a nuestro gran amigo de Dragones Rojos de Cuautitlán Izcalli, Max Orozco, que nos dice que no pudo estar en el programa de Kickoff on Pride. Nos manda saludos, nos está viendo y oyendo. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo para Max y éxito en la temporada. Bueno, pues ahí está una gran oportunidad, le quedan prácticamente 2 minutos al partido. Y bueno, pues ahí está el equipo de los Raptors, que la verdad han cedido mucho en el encuentro. Y bueno, pues vamos a ver, a tratar de frenar una vez más en este partido, pero me queda claro, coach, que aquí la distancia pues no es ningún problema para Pepe Maltos. Será un intento de 38 yardas. Que es prácticamente, no tiene que tener problema, casi un punto extra. Así es, bueno, pues de 37 yardas oficialmente el intento para Pepe Maltos. Aquí puede estar el partido. Viene el intento, parecía que había offside y lo está consiguiendo, así que no importa el marcador, se coloca 31-21 y solo un milagro le podrá dar la oportunidad a los Raptors, pero son ya 31 puntos sin respuesta por parte de los fundidores. Qué gran trabajo y qué manera de cambiarle la historia a este partido. Simplemente
sensacional lo que acaba de hacer el equipo de Fundidores. Pues vaya, le dieron la vuelta a lo que sufrieron la semana pasada. Ya ahorita necesitarían dos posiciones de balón al equipo de Raptors. Muy difícil, ya con el tiempo también que restan, sin tiempos fuera, a lograr dos anotaciones, ¿no? De acuerdo, pero bueno, todavía se puede. Pero eso me queda claro que sería un milagro para el equipo de los Raptors. Y bueno, pues toda la gente que se perdió este partido, hay que asistir al estadio, porque definitivamente, coach, de esos juegos que quedan para la historia, ¿no? Y sobre todo para la afición que gana. Sí, totalmente. Y muchas gracias a los más de 1,500 audioescuchas que estuvieron con nosotros, que nos siguieron todo el partido. A veces nos están ahorita conectados, coach, pero son más de 40,000 los que han estado conectados. Y esos son los que has visto solo en Facebook. Ha habido también gente que nos ha seguido a través de YouTube, también en Twitter, y muchas gracias a toda la gente que ha estado sintonizándonos. No habrá regreso por parte de los Raptors, así que se queda con las ganas Talavera, simplemente con el ovoide en las manos, y dice Rocío Cabrera, ya cantó la gorda, y me parece que así es. Que nos diga dónde. En la ópera, coach, en la ópera. Simplemente esperar a que bajen el telón, a menos que Bruno Márquez nos tenga otra noticia y nos diga que el Raptor también puede cantar aquí en el Nuevo León Unido. Por lo pronto, no tiene corredor atrás, va a ir al aire, el pase corto con Dan Ávila, completo, pero no verá ningún lado, de inmediato es detenido. Y ahí está la tacleada por parte de Trevi. Ahí está Treviño con una gran tacleada, manteniendo ahí a raya al equipo de los Raptors. Pepe de la Rosa nos manda saludos, buena transmisión desde Saltillo. Ya muy difícil ahorita, ya el equipo de Fundidores cargando con 3. Así es, cuando ahora van con Diego Yáñez, abandona el terreno de juego. Ahí cerca de la marca del primer y 10. Y será, ¿qué te gusta, coach? Tercera oportunidad y unas 3 yardas por avanzar, tal vez 4. Y para bien de Raptors, abandona el terreno de juego, para el reloj, ya no tiene tiempos fuera. Pero vamos a ver primero a que logren el primer 10. Así es. 5 receptores, trips del lado izquierdo. Bruno Márquez aguantando por ahí. Hacia atrás, Bruno, al aire, el pase que es completo. Tiene el primer y 10. Abandona el terreno de juego Antonio Tenorio. Y ahí están moviendo las cadenas, pero ya con muy poco tiempo en el reloj. Sí, primero y 10, el que es séptimo primero y 10 para el equipo de Fundidores. Digo, para el equipo de Raptors, 6 solamente Fundidores, más sin embargo le dio la vuelta al marcador. Ahí está el pase que es completo, nueva cuenta con Tenorio, no abandona el terreno de juego. Pero solo 7 en el partido, coach. No, en la segunda mitad. En la segunda mitad. Sí. 6 en la primera, 7 en la segunda. Bueno, pues el reloj sigue su marcha, el cronocidio, como dice el buen doctor García Bustamante, cuando el pase es completo. ¡Pum! ¿A dónde vas? Ahí está la reacción de la defensiva. Gran trabajo del David, y ahí está, pegando con todo, David Villarreal. Esa también, por favor, ponle las máximas, ¿eh? Gran tacleada de nuestro amigo. No me digas David, a mí, coach, hay que decirle al equipo de producción, pero jugada nominada para las 10 máximas. Cuando aguanta Bruno, al aire, el pase es completo. Ya están en la 30 del rival, tienen que apresurarse y azotar el ovoide para detenerlo y tratar de armar un par de jugadas para llegar a las diagonales. Aunque aquí se está deteniendo el reloj. En lo que colocan rápidamente, pero ya tendría que echarse en bar. Pero aquí no se debería detener el reloj, coach. Tendría que seguir su marca, hacia atrás. Aguanta, al aire, el pase que es incompleto. Buscaban de nueva cuenta a este jugador proveniente de los Leones de la Anáhuac, Talavera. Así que están a 30 yardas, pero solo le quedan 16 segundos al partido. Por eso nos va a hacer bien ir a las pláticas
que con Gaby veamos cerca de arbitraje. Ah, no sé, también en el tema del reglamento, ¿no? Cuando van a ir al aire aguantando la pantalla, el pase es incompleto. Pensaron que les iban a regalar el centro del terreno de juego y terminaron planchando a Iván García, que está en el screen coach. Está ya más que escauteado por parte de los fundidores. Le funcionó en el juego inaugural y lo han buscado en reiteradas ocasiones, pero no le ha funcionado aquí a los Raptors, cuando ahora tienen trips del lado izquierdo y gemelos del lado derecho, buscando probablemente la penúltima jugada del partido. Vamos a ver qué es lo que hacen. Van a cargar con tres únicamente los fundidores. Aguanta al aire el pase que es interceptado. Le están robando otro balón a Bruno Márquez. Y así va a terminar el partido. Gran triunfo por parte de los fundidores. Ahí está Treviño quedándose con la tacleada. Bueno, con el balón, aunque es sacudido. Pero gran trabajo de los fundidores y de esta defensiva. En general todo, ¿eh, coach? Todo sí. Le salió a partir del segundo cuarto. Y cómo cambió la historia después de ese pase interceptado por parte de Javier García. Tres pases de anotación en la primera mitad, tres pases interceptados en la segunda. Así es. Pues prácticamente a colocar rodilla en césped del equipo de los fundidores. Hay un jugador lesionado en el terreno de juego, pero cómo ha cambiado la historia. Tremenda respuesta por parte de los fundidores después de lo que hemos visto. Ahí vemos despidiéndose prácticamente los jugadores en este encuentro, pero qué resultado ha conseguido hoy fundidores para colocarse, coach, con marca de 2-1, al igual que el equipo de los Raptors, pero con esto se van a la cima de la división, dado que han ganado pues el partido en común entre estos dos equipos. Y ahora a ver qué hace el equipo de Osos. Sí, que de y ganar, qué hace también el equipo de Artillones, porque si ganan ellos dos, los cuatro equipos seguían 2-1. Sí, en el caso de Puebla está en el de en el otro. El equipo de Osos va a enfrentar el próximo domingo a las 12 al equipo de Dinos. Entonces, si gana el equipo de Osos, si hay un triple empate con marca de 2-1, que ya no incluiría el juego en común, porque todos habrían ganado de manera pues reiterada, ¿no? Cada quien al otro. Que no nos haga nuestro amigo Francisco Orozco, porque va a decir. Pero Dinos se quedaría. ¿Dinos qué? Sí, se quedarían con 0-3. Así que estarían en una situación complicada, aunque no eliminados. Eso queda más que claro aquí. Al final hay más vida que cualquier otra cosa dentro de la LFA. Pero sin duda, pues un resultado que ayuda muchísimo a los fundidores, que no le sabe bien al equipo de los Dinos y que puede poner bajo su propio destino al equipo de los Osos si es que logran sacar una victoria, y que esa derrota que fue muy costosa y dolorosa pues podría ser pues prácticamente ya escapado, dejado atrás ante el equipo de los Raptors. Pero pues todo eso tendrá que definirse también el próximo domingo a las 12 del día. Por lo pronto los fundidores han ganado, coach, un gran partido para ellos y lograron reponerse con 31 puntos sin respuesta. Ahora, la semana que entra el equipo de fundidores vendría contra Condors en el Tec de Santa Fe, y el equipo de Raptors sería visita con Mexicas en el casco de Santo Tomás. Así es, esos son sus próximos partidos para estos dos equipos ya en lo que será prácticamente el hemisferio, el Ecuador de la temporada para estos dos equipos. Así es, y vemos que en el de Mexicas contra Raptors sería repetir la final del Tazón México. Así es, pasa. Pero me parece con circunstancias un tanto diferentes, sobre todo para el equipo de Mexicas, que también tendrán este juego el próximo domingo a las 3 de la tarde ante los Condors. Sería un gran aliciente, porque independientemente que vienen con récord de 2-0 ambos equipos, aunque en polos opuestos, sería una gran oportunidad para Mexicas de pegar y de estar a un solo juego ante este rival en ese sentido. Así que pues ahí está el marcador final de este partido, 31-21. Nosotros nos despedimos, muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción. Nosotros nos vamos y les recordamos, sigan el fútbol americano a través de Máximo Avance. Fundidores gana 31-21. I'm here today for an awesome opportunity to be on the cover of Madden.
decided to get it kicked off today. Be on the cover and know that you're gonna be in every kid household this summer. Something I can't quite fathom right now, but I'm super excited about it to see it unfold. I think when you first see yourself on Madden, it's just an exciting feeling to know you're a part of something special. Not my job to pick the shot, I guess. I take the shots. Every cover shot is amazing, so I'm looking forward to 2019. You know, it's hard to beat Tom Brady, but I think in this one, Brady, I think I got you, buddy. EA Sports, I'm in the game.